Muy buenas, ¿qué tal estamos, chavales? Muy buenas, Vulgano, muy buenas, Jack. Muchas gracias por los followers que habéis venido aquí a primerísima hora. Manuel, no te arrima la pared. Y Fran Zape, muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Muy buenas, Leumann, ¿cómo va todo? A ver, me he preparado un cafecito caliente porque tengo la garganta un poco... Entonces, bueno, sufriendo porque... ¿Por el robot? Espero que no. Espero que no. A ver. Demasiado robot. Ya estoy viendo que encima os vais a presentar también al de combate. Pero es que vais locos vosotros, ¿eh? Vais loquísimos. Nosotros si conseguimos llegar con los dos que tenemos, que son el sigue líneas, bueno, el velocista en principio, y el minisumo, yo me doy con un canto en los dientes. Porque quedan... ¿Cuánto queda para la competición? Tres semanas. Y aquí estamos, a ver si conseguimos que arranque. Vamos a dar menos... Ah, vale. Con tres robots a cada uno, menos combate, que solo tenemos uno. ¿Con tres a cada una? ¡Qué cabrones! Muy buenas, Turano, ¿qué tal estamos? Madre mía, casi nos vais a reventar. No vale agruparse, ¿eh? No vale poner los tres robots contra uno, cabrones. Ah, vale. Ah, ¿qué hacéis? Vale, uno cada uno. Hello, Torcubal, how you doing? Your Spanish is improving. Really, really fast. You even use accent? pues, ¿qué os iba a contar? Bueno, me está pasando una cosa muy rara. Vale, yo os la cuento, a ver si a alguien le ha pasado y me puede echar una mano sobre qué hay que hacer. Pero, hay switches que voy a... Just to have the
de Symbols. pues resulta, hay un sintetizador. Nice, nice, really nice. Resulta que hay gente recibiendo llamadas perdidas desde mi número de teléfono, pero no soy yo. Es decir, de repente me llaman y me está pasando como al menos una vez por semana. Depende un poco de la época, ¿vale? Pero me llaman y me dicen, oye, que me has llamado hace un minuto. Tengo una llamada tuya. Y yo, imposible. Igual me estoy echando la siesta o estoy ahí jugando en el ordenador y está el móvil tirado encima de la mesa. Y me dicen, no, que tengo una llamada tuya, no sé qué. Al principio pensé que era un poco la broma, el jiji jaja. Pero ya me ha pasado varias veces. Muy buenas, Bark. Y no sé qué hacer. O sea, mañana o... Sí, porque hoy ya cuando terminemos el streaming será tarde. Pero mañana llamaré a la compañía de teléfonos a ver qué pasa. Y no sé si esto luego hay que ir a la policía o qué hay que hacer con esto. Porque claro, están llamando con mi número de teléfono. Imagínate que llaman a algún sitio muy chungo. Yo qué sé. Entonces... ¿Polis? Sí. Yo no tengo esas llamadas salientes, ¿no? Muy buenas, Diego. Claro, yo voy a mi móvil, yo veo el histórico de llamadas y no tengo las llamadas. O sea, que no es que mi móvil, por locura, haya puesto a llamar. ¿Police? Yeah, because I am talking that I don't know how, but someone is calling using my number phone to other people and then they call me like, you called me like 5 minutes ago, what do you want and who you are? And I was like, no, I didn't call you and the numbers are not... It's not in my history. He copied the SIM. I don't know. This is what I want to talk with my company. Ni en el claro, es que el problema está en el estado de factura de la compañía. Claro, lo podría mirar porque yo no hago muchas llamadas. Esto me pasó mucho en julio, creo. Pues lo voy a mirar. Acceso de SMS. Pero claro, es que el SMS me da igual. O sea, de todas formas, joder. Espérate, lo del histórico de la factura estaría bien mirarlo. Lo voy a mirar, pero es que no sé cuándo me han podido clonar la SIM. Si yo, o sea, no saco este móvil de casa. Es que no sale de casa. O sea, bueno, sí, sale conmigo, pero yo teletrabajo y todo. O sea que, te quiero decir, es raro. Es muy raro. Pero sí que es verdad que voy a mirar. A ver. Fibra y móvil aquí. ¿Se podrán ver? A ver, si no, que no sé si estoy diciendo algo que lo tengo. A ver. Pero en ese mensaje incluso acceso a tu agenda. Ya, pero es que ni siquiera es la agenda, porque no es la gente que yo conozca, ¿eh? O sea, que no es que digas, me han clonado la agenda y están llamando a mis amigos o a mi familia diciendo que soy yo, diciéndoles algo que no he dicho yo. Pero no, es que es gente completamente aleatoria y por los acentos que tienen, la gente que me llama es de toda España. De momento son todos españoles, pero ha habido mínimo gallegos, andaluces y yo creo que el último no sé dónde podía ser, tenía un acento más neutro. Pero he recibido eso, me avisan, me llaman de muchos sitios diferentes. Y es como... No entiendo. A ver, que no sé cómo mirar la lista de llamadas. Si eso yo lo he cogido alguna vez. O sea, eso yo lo he visto en algún momento. Bueno, ya lo... Bueno, muchachos. Deja de llamar con multicar. Ya os digo, no sé. Yo os lo comento por si alguna vez os había pasado. Digo, igual alguien le ha pasado y me puede echar una mano con esto. Porque ya os digo, es que me ha parecido loquísimo. Así que, pero bueno. Cosas de la vida. Ya mañana llamaré a la compañía. Y lo veré. Bueno, miraré la lista de llamadas y tal. No voy a abrirla aquí. No voy a ser que se liquee. Aunque bueno, espérate que no estoy con la pantalla en grande. Claro, que si la abro no sé... Claro, es que tendría que ir, porque encima yo no me sé mis llamadas. Entonces. A ver, detalles de llamadas, de la mía. Tengo una llamada. Tengo una llamada en todo el mes de agosto.
Me cago en la leche. Vale, pero claro, el mes de agosto no pasó nada. Voy a ver. Claro, a ver, en realidad conmigo es muy fácil. Porque como apenas llamo, cuando tenga dos o tres llamadas que no conozca. Vale, pero no, tiene pinta, ya estoy en junio. Y de momento todos los números que veo los conozco. O sea, fijaos, las pocas llamadas que haré. A ver. Vale, voy a mirar este un segundito. Dadme un segundo a ver si tengo este número. Aquí tengo dos números raros. Tan, tan, tan. Vale, a ver. Estaba a punto de decirlo en alto. Estaba a punto de cantar el número mientras teclaba y digo, hostia, pues menos mal que no lo he hecho. Ta, ta, tan. Vale, pues nada. Vaya, estoy en junio. Mayo. Si no está en mayo, o sea, yo creo ha sido hace poco. Entonces, nada, y aquí no está. Pues nada. Mete la app de Truecaller. Es que no reflejo en las gafas. Es el registro ya más independiente del operador. Lleva menos que los streams que abre. Sí, hombre, creo que llamo menos. Pero ¿para qué? ¿Quién llama ahora? Me parece casi hasta de mala educación llamar directamente sin avisar. Es como la gente puede estar cagando. Y tú le estás llamando y le estás incomodando porque tiene que cagar pronto para poder cogerte el teléfono. Hombre, no es plan. O sea, habiendo un mensaje, o sea, si no son cosas críticas, habiendo una cosa que tú se la envías a alguien y cuando tiene tiempo y ganas la puede leer, que le ves interrumpiendo en real time. ¿Sabes? No tiene sentido. Pero bueno, total, vamos a lo que íbamos, que aquí habéis venido a ver un robot moverse. Cuando mejor se os pone más en el trono. Ya, pero se escucha el eco y es como... Es incómodo para todo el mundo, ¿no? Yo creo, ¿eh? Vale, entonces, lo que estamos hablando es... Para la competición de robótica quedan... Literal... Nos queda una semana y media para apuntarnos. Mientras sea el eco. Sí, igual de repente tienes que decir... No, es que hay ranas por aquí. O patos, depende. ¿Cómo promocionan? ¡Hombre! Hombre, ya estuvo el otro día y ya le dije. Aquí tengo la taza de Araba ST, ya que me la regaló en la feria esta. Pues tenemos que tener... Es que deberíamos tener robot. Es que voy a tener que hacer streaming mañana, sábado y al otro. O sea, creo que va a haber streaming todos los días, ¿eh? El 22, el 23 y el 24. Full streaming este pinde. Nuevo proyecto, eliminar el eco del baño para recibir llamadas. Muy buenas, puro HR. What does Araba mean? Araba is the Basque number name for a country, no, a state in Spain. It actually is the name of a company. Okay, I have a friend here in Twit that he's Araba ST. Let's do a sort out Araba ST. This one. He doesn't do any more the streaming, but Araba is a very famous cowboy here in Spain. He's actually really famous because he's a amateur radio operator, but he's really good. Araba means car in Arabic. Seriously? So I can get in an Araba? Entonces, bueno, os voy a enseñar las cosas. ¿Vale? Porque tenemos novedades. Que me he comprado una herramienta nueva para el canal. Absolutamente. Ok. Entonces, mirad. Qué guapada lo que me ha llegado hoy. Lo estuvimos hablando el otro día en el directo. Pero ya ha sido ayer dije, mira, no cuesta ni 50 euros esto. Lo tengo que tener. Así que me he comprado la Yihua 858D. ¿Vale? En plan de... Yo qué sé. Me ha parecido barata para lo que es. Y dicho, y así ya la tengo y la podemos usar en los directos. Y de hecho, he desoldado, que no sé dónde está, porque se me ha perdido, pero os puedo enseñar la foto que he subido a Twitter con... Con que ya me he puesto a desoldar cositas. Y a ver, aquí os la enseño la foto. Vale, ya he conseguido quitar un chip de estos, ¿vale? He cogido uno al azar. He dicho, voy a ver qué tal de suelda.
Esto es una plancha de... Me parece que es un docking de un portátil que estaba roto. Y he dicho, pues voy a quitar cacharros. A ver qué pasa. Y pues nada, le he quitado el... La cosita esta. Y funciona de puta madre. Básicamente. O sea, a mí me ha gustado mucho. Y... Os dejo por aquí el enlace, por si... Por si la queréis. Que sepáis, bueno, que eso, que está patrocinado como siempre. Hay un descuento del 15% que dices, pues bueno, seems like a TV board. No, it's like it's a docking station for a laptop. For a work laptop. These are USB, HDMI. Entonces eso. Pues me la he cogido porque he dicho, mira. Muy buenas, Drusty. ¿Qué tal estamos? Bienvenido al chat. ¿Qué tal, qué tal? Estamos aquí todavía al inicio, Drusty. muchas gracias por el follow. Estamos aquí empezando contando mis mierdecillas, básicamente. Y ahora empezamos a trabajar de verdad, en el robot. Vale, cosas que he hecho. Lo diré. Estos días que he estado fuera de línea. Vale, a ver, primero, vamos con el código fuente. Vale, código fuente, la otra vez nos quedamos programando los sensores, ¿vale? Si os acordáis, los sensores estaban fallando por muchas cosas, ¿vale? Ya están arregladas todas, eran cosas muy tontas, pero había que arreglarlas. Lo primero es que antes solo había la inicialización de un sensor. Ahora ya tenemos la inicialización de todos los sensores, ¿vale? Entonces, eso era lo que nos hacía que fallase todo. ¿Por qué? Porque a los sensores no están inicializados. Cuando les preguntaba cosas, hasta que no saltaba el timeout, él estaba esperando a la respuesta. Entonces era una locura. Y esto está arreglado. Luego creo que ya el resto de cosas están todas arregladas, ¿vale? Ya tenemos aquí los dos sensores, ya los muestro por pantalla por simplemente por tener los datos, ¿vale? Y en la parte del hardware, ¿vale? Os contaré que, bueno, primero hemos cambiado ya los cables de este modulito, ¿vale? Que me hice. Vale, le hemos puesto ya los cables pequeños para poder enchufarlo ya a la PCB. Vale, a ver que me traiga el cable para que se vea bien. Vale, estos cables antes eran más gorditos y no entraban, ahora ya entran aquí. Vale, entonces tú ya esto lo puedes enchufar aquí y alimentándolo solo por aquí, o sea, por la entrada del superconversor, ya te genera los 12 voltios del motor y los 5 voltios para la electrónica, la lógica. Vale. Entonces, ¿qué nos queda hoy? Hoy nos queda soldar un poquito porque tenemos que poner motores, ¿vale? He pedido más motores. ¿Por qué? Porque sí. Porque ya me dejó Leoman con la cosa de ¿serán buenos los motores que tengo? ¿Vale? Que tengo por aquí alguno que ya no sé ni cuál va, a qué velocidad. Pero bueno, la cosa es, como no sabía yo si estos motores iban a tener la velocidad adecuada, voy a tener motores de 60 RPMs, 100 RPMs, 200 RPMs, 500 RPMs, 1000 RPMs y 2000 RPMs. ¿Vale? O sea, a falta de un motor, vamos a tener todos. Básicamente, costaban 2 euros cada par, o como 2 o 3 euros, y fue como, mira, añadir al carrito. Entonces, la idea es: hoy vamos a coger dos motores que tenga por ahí, ¿vale? Los vamos a soldar aquí para ver que no se quema nada, porque eso va a ser curioso. Tenemos que soldar esto, ¿vale? Para ver que esto controla bien los motores. Tenemos que soldar los conectores para los chips de debajo, ¿vale? Estos de aquí. Vale, aquí lleva... Opa, está cogiendo mierda ya. Aquí lleva dos chips de para el sensor de fin de línea, ¿vale? O sea, el fin de dojo. Le he puesto ya unos cablecillos, ¿vale? Que se han quedado súper monos. Pero no veáis qué liada. A ver si se ve. No veáis qué liada para meterlo ahí. A ver, os voy a poner el super zoom un segundo. ¿Vale? A ver si lo veis. Hostia, me corto. Que pincha. Lo estoy cogiendo por abajo y pincha mucho. La maldita placa esta. Vale. Vale, ahí lo veis. Vale, a ver, voy a coger la pinza para enchufar. Vale, ahí veis que tengo los tres cables que no entraban porque chocaban con esto. Así que los tuve que girar los tres. Las tierras están soldadas ahí detrás como buenamente pude. Y eso está hecho en los dos casos. Vale. Y esto, la idea es ya no soltarlo, porque es un peñazo increíble poner y quitar estas piezas, ¿eh? Porque el destornillador no entra bien, tienes que andar con cuidado. Bueno, una castaña de flipar. Entonces la idea es eso, que esto se quede ya ahí. Y si todo está bien, deberíamos poder
montar aquí hoy esta PCB cuando esté completa, ¿vale? Cuando le soldemos las cosillas y los motores, ya montamos la PCB aquí y a funcionar. Y ya estaría. Porque ya podríamos funcionar incluso con la batería. Ya que tenemos los dobles reguladores, pues ya podríamos enchufar la batería a este lado. Piqui. Enchufamos aquí y a funcionar. Entonces, si todo va bien, hoy igual podemos tener hasta algo medio funcional. Voy a apartar un poco la pistolita de aire caliente y vamos a terminar de soldar lo que nos queda. ¿Vale? Madre mía, yo no sé qué he cogido, que me pica la garganta. Creo que no es COVID, pero he cogido algo que no era mío por la calle y me está durando demasiado, ¿eh? El jueves ya empecé a estar malo y es como que no estoy mal. Llevo desde el sábado que no estoy mal, pero es como, me cago en la leche. ¿Has jugado The Robot Now? One second. Let's measure it. Vamos a ver cuánto pesa el robot ahora. Vale, básicamente necesitaríamos. A ver. Que se tare. Vale. 200, casi 300. Esto. Y por último. You are nicely too. And we have. Still we have like 100 grams left. Oh, we have the wheels. Yep, around 100 left. O sea, nos quedan como 100 gramos todavía de peso para meterle al robot. Que tenemos que ponérselo como sea, ¿vale? O sea, estos robots tienen que pesar mucho. Tienen que pesar mucho para que funcionen bien. A ver, estoy mirando la rueda, que se me ha desajustado. Vale, yo creo que ya está. Vale, entonces eso. 300. Are the rules on the weight of the robot? Yes. The maximum is half a kilo. So we have 100 spare grams. Just to put a weight. We would probably put some kind of thick screw full of nut. So we get to the 500. Vale, a ver, vamos a coger dañador, el soldador. Que también le estuve haciendo reparaciones. La esponjita antes era azul, ya era. Ahora es amarilla. Vale, por cosas. Vale, vamos a ir soldando cositas. Bueno, vosotros qué tal, que hoy estáis muy callados, ¿eh? Otras veces estáis más parlanchines. Saludos desde Colombia. Ah, ¿cómo va el robot? Muy buenas, Foxcot. ¿Qué tal estamos? Bienvenido, bienvenida. Pues aquí estamos. Nos falta poquito ya de lo que es la electrónica, ¿vale? Pues estamos terminando. Vamos a terminar de soldar hoy. Parte de la electrónica, no debe hacer mucho, la verdad. A ver. No debe hacer mucho, pero bueno, nunca se sabe. Entonces. Uy, ahí. Entonces, eso, si la conseguimos terminar de soldar hoy, montamos ya el robotillo y empezamos ya a hacer simulaciones de combates. De hecho, me estoy subiendo al carro de los influencers y estoy aprendiendo Godot, ¿vale? Por si no lo sabéis, Godot. Es un engine, un motor gráfico para hacer videojuegos. Y estaba pensando en simular robot de combate sumo en Godot. Me parece una idea cojonuda, pero no estoy muy seguro. ¿Qué opináis? ¿Creéis que sería interesante? ¿Cómo hacer un juego en Godot de robots sumos? Vale, entonces, esto iría aquí. Con el agujero para aquí.
Vale, ahí está. Estos serían los conectores de las de los sensores de línea, ¿vale? Así que... ¡Ah! No, se me han salido los dos. Cago en la leche. Necesito algo para sujetar esto, ¿eh? Un segundito. Oh, por cierto. ¿Naranja es solo region in Spain? No. Naranja es orange. And since el viejo truco de... Pues le iba a poner un poco de cinta. The name of the robot is like a... I don't know how to say, a joke with the words. Because sumo is like juice. It's kind of juice. Okay, in Spanish. It resembles, like, it's pronounced like juice. So, orange juice, this is like mini orange juice. It's like a joke. Because sumo and the name of the robot and the name of the juice is almost the same. Nah, mira, ya está, esto ya está. Entonces, oh, por cierto, duda, ¿hay, si tengo por aquí algún experto en soldadura? Tengo dudas. Y mi duda es, a ver, porque yo veo en internet y un montón de gente usa la pasta de el flux, pero en gel, ¿vale? Hay como tres tipos de flux. Por un lado está el flux líquido, ¿vale? Que es este. Este es el que estamos usando ahora. Ay, mierda, voy a poner esta. Vale, está mejor. Este es el flux líquido que estamos usando ahora, ¿vale? Que es como, pues eso, como si fuera alcohol, ¿vale? Como lo veis, es transparente, es muy liquidillo. Luego tenemos esto, ¿vale? Que es paste flux. Que es como una pasta, no sé si la habéis visto alguna vez. Es como una pasta que también se usa para soldar. ¿Qué soldadura usas? 60-40 con plomo. Y luego está otra que va en jeringuilla, que la usan muchísimo, pero que no es la misma que esta. Esto es paste flux y la otra es flux gel, ¿vale? Son tres cosas diferentes. El de gel es mejor para repartir. Pues vale. Pues luego, ¿dónde se compra eso? Porque estoy buscando y las tiendas de España es como más típicas de comprar cosas de electrónica. No lo he encontrado. Y en Amazon mucho menos. Y la que he encontrado es en plan una jeringuilla 16 euros. Claro, ahí está. Me quería comprar de buena calidad porque ya me voy a comprar este año como de marca, ¿vale? Pues ya he dicho, joder, pues qué menos que comprarme un... O sea, ya que me voy a comprar este año de marca, comprarme un flux de marca. De hecho, hasta me he comprado, si os acordáis, tuve problemas con el extractor de... El extractor de estaño. Así que me compré uno de estos. Que bueno, esto sí que es verdad que es una tontería. Que cuesta 2 euros. Pero bueno, ya no es marca china. Ya no es marca AliExpress. Entonces, estoy actualizando mi taller de soldadura, como veis, poco a poco. Pero me falta lo del gel. No encuentro dónde comprar gel de calidad y barato. Lo típico, el BBB de toda la vida. A ver, en Amazon tienes que sea cierta la marca y a los... A ver qué habéis mandado por aquí. Claro, es que la de Amtec, vale, esta la vi. Y yo me iba para abajo. Ah, vale, no, pues esta es... Ah, pues esta la ponen bien. A ver, es que son 8 euros por una mierda de flux, que es un mini tubito. Muy buena, Physitronics. Ah, y la segunda no me sale. No sé por qué. Pero bueno, pues mira, ya sabiendo que tengo esto, y luego el estaño que he visto que lo ponen como el mejor, bueno, que lo ponen como que merece la pena, es el de MBO, que es el que me voy a coger, que es 60-40 y... No, 60-38 y 2% de cobre. No sé, ya os digo. Yo estoy flipando con los precios del flux en gel. Claro, es que es eso. Es el 5 centímetros cúbicos, 13 euros. Como broma. Me cago en la leche. 13 euros por algo que es que eso se gasta en nada, ¿no? Vamos, no sé, que igual luego se tarda un año en gastar. Uy. ¿Qué estaño es ese? Pon link. Un segundo, sí. Termino de soldar esto. Que de hecho, el que yo digo, no lo encuentro en... Oye, ¿qué pasa aquí? Que no consigo
poner calor en la puntita esta. A ver si está mal configurado esto. No, es la BC2. Vale. Uy, Visitronic, espérate. Que tú no has visto esto que te voy a enseñar ahora. Sí, pero no entiendo por qué. O sea, está puesto ahora a 380 grados. ¿Qué me estás contando? Vale, pues qué mal, ¿eh? No sé qué ha pasado con estas soldaduras, pero esta última ha quedado muy, muy mal. Vale, esa ya por lo menos parece que ya ha soldado bien. Uy, a ver, que habéis escrito un montón. Espérate. Voy a bajar un poco la temperatura, a ver. Pon link, a ver. Métele temperatura y slow, yes. ¿Qué estudiaste? ¿Pereza autodidacta? No, yo soy... A ver, yo soy ingeniero en teleco. Pero lo que estoy aprendiendo de electrónica y robótica y todo es 100% por mi cuenta. La temperatura estaba puesta a 380. Y yo creo que, o sea, generalmente sueldo a 320 y cuando son planos de masa lo subo a 380. Y estaba igual. Y de hecho las primeras soldaduras han quedado bien, pero estas últimas no. Entonces no sé qué ha pasado. Sí, sí, algo raro ha sido eso, pero bueno. Ay, el link. Yo el que había visto es Estaño MBO. Este es el que he leído que lo pone como muy... I use 350 for normal path and for grown path I put 380. Y el link del Flux. El Flux es el que ha pasado Zurano porque yo no he encontrado otro. No me termina de... Este es el que ha puesto... Bueno, un segundo. Os lo paso por mi generador de links. Si puedo. O no puedo. A ver, ta ta ta. Vale. Muy buena, Fusaka. Vale, y este es el de Cetronic. Bueno. Que el sitio me da, es lo de menos. Este es el que he visto que habla muy bien de él. O sea, no me voy a comprar el de 250 gramos. Si quieres asegurarte de que no sea falso, no queda otra que RS... Ya, sí. O sea, eso es verdad. El estaño he visto que las tiendas estas lo tienen, en Cetrónico en la de Madrid. Así que seguramente lo pida a la tienda de Madrid y me acerque un día, que tengo que ir un par de días. Así que seguramente este me acerque. Pero en ninguna de las dos tiendas he conseguido... Flux en gel. No tienen. Entonces como... Pues bueno. Y mira, Fisitronic, que tú antes esto no lo has visto. Mirad, que tengo un nuevo aparato en casa para jugar, chavales. Mira. Mira lo que tengo aquí. Qué estación tan rica de temperatura calentita, ¿eh? Esto, aquí en invierno se va a vivir de puta madre. Mira. Fresquita, recién sacada de la caja. Me ha dado tiempo a encenderla una vez antes del directo. Es de solo aire, sí, porque para soldadura tengo este que me gusta mucho. Look at this baby, yeah. And it's really cute because it's so small. I thought it will be bigger, but it's really small. A ver. Y es eso, al final. Uy. ¿Cuánto cuesta? Creo que eran. He puesto el enlace antes por ahí. Creo que me ha salido 47 euros. Hostia, pero voy a cambiar esta música que me revienta la cabeza, chaval. ¿Qué es esto? Siguiente, fuera. Vale, la estación es esta. Y ando viendo esa soldadura. No me termina de funcionar el enlace que has pasado puro HR. Eso vale para hacerte una pieza de cutie, sí. Y te venía con repuestos. Viene con cuatro puntas. Te las tengo por aquí. Viene con estas puntas. Con una punta cuadrada, ¿vale? Muy ancha. La punta mediana,
redonda mediana y con la más fina que traía, que era esta. Pero que bueno, que yo entiendo que comprar repuestos de estos es lo de menos. A esto seguro que en AliExpress sí que te viene más barato. Y si te vienes con estos repuestos y ya está. Para cambiar la boquilla. Y la escapadora, muy buena, Carlos. Ya la escapadora la vamos a poder aparcar un poquito. Claro, y de hecho, es lo que os estaba enseñando antes. He sacado ya un chip de los que tienen soldadura por abajo. Muy buenas, Peppermint. Y... ¿por qué estás pasando oscuro? Sí, sí. Me ha hecho mucha ilusión que es la primera vez que resueldo algo complejo. Complejo, a ver, para mi nivel, entendedme. Que ya he conseguido quitar un chip que tiene plano de masa por el culo. Joder, qué mal ha sonado eso. Bueno, pues eso. Que ya he conseguido quitar un chip que tiene. Que tiene. El plano del Thermal Pad por debajo. Y la verdad es que ha salido muy limpio, no sé, estoy muy contento. Dicho que te aspare Heating Element. No, no Heating Element. Ya es de Different Head. But well, a Heating Element I think won't be very difficult to find. Este 5-8 de. Hit Gun. Vamos a ver si encuentro. Mira. 3 euros. 3,50 euros y tenemos elemento. Elemento reparador. Sí, ya te decía, cuando la prueba es otro mundo. La verdad que sí, ¿eh? O sea, estoy muy contento. También te digo, solo me ha dado tiempo a probarla como 10 minutos. You should buy some. Yes? Ok. I will do it. Hola, PCB. Muy buenas, Kerpi. Bienvenido al chat. Que es la primera vez que estás por aquí. Bienvenido. A ver. En la PCB, cuando te soldaba mal el último pin, no es para temperatura de soldados, porque tienes mucho plano en la PCB y disipa mucho. Ah, ya, por eso cuando suelo hacerlo en pads que son de tierra, le suelo subir un poco la temperatura para intentar mitigar eso. Pero sí, sí. No, ahora mismo creo que de hecho no sé si tiene thermal reliefs. Sí que tiene, pero muy poquito. Vale, o sea, sí que tiene, que en el plano de masa tiene los conectores como que son más cortos, pero aún así ha dado igual. Básicamente. Pero bueno, eso es... The Burn Very Easily. Ah, ok, ok. Pues eso os contaré. Y lo otro, que lo puse en el Discord, ¿vale? Lo dejo por aquí, el Discord, las redes y el coffee. ¿Vale? Lo puse por aquí. Me he pedido, ¿vale? Que me llegará, espero, dentro de poco, este cacharrito. ¿Vale? Lo estuvimos hablando hace... Yo creo que hará un mes o así que salió el tema. Y... como me tenía que pedir los motores y si pedía y tenía que llegar a 12 euros para el envío gratis, me lo he pedido. es un programador, como traductor de señales. En general, la idea es, esto es una FP, o sea, es un JTAG, ¿vale? Se puede usar de más maneras, pero en principio para lo que yo lo quiero es el JTAG, ¿vale? Esto te cambia de USB a JTAG, pero además de JTAG a UART, a SPI, a I2C. Es como un cacharro que sirve para depurar, en teoría, cualquier chip, ¿vale? Porque esto es una interfaz JTAG. Entonces, tú te instalas el OpenOCD. El OpenOCD es el que tiene como las señales que espera cada chip. Tú te conectas a esto y le dices, vale, vas a hablar con un SP32. Y en teoría, esto se debería conectar al SP32 y poder pararlo durante la ejecución del código. ¿Lo pilla el STM? En principio debería pillarlos todos. Porque aunque el STM32 tiene el soporte SWD, ¿vale? El SWD es propietario de ST, creo. Con el QBID no sé. Pero con el platform mío, en teoría, deberías poder. Y en teoría, el STM32 JTAG debería tener. Debería tener JTAG normal. Entonces, built-in debugger. Pero bueno, ya os digo que yo, como nunca lo he usado, ¿vale? Dublink, mira, pero si os fijáis aquí en el software setup, aparece aquí, es el F2232 o no, ah no, es sí, le faltan dos, el FT232H. QBID has an OPDS, ah ok, so then it should work. Tiene el suyo propio, no es muy caro, ya, sí, sí lo tengo, pero la cosa está en que, por ejemplo, para el STM32
o para el WCH, ¿vale? Los CH32 estos que estuvimos mirando. Claro, necesitas un JTAG. Lo bueno de este es que es un JTAG estándar. El ST-Link solo funciona con el STM32. Esto, en principio, debería funcionar con todos los chips que haya. Y de hecho, si quiero hacer la ingeniería inversa a cualquier cosa, en principio, este debería poder acceder a prácticamente cualquier chip, porque todos tienen JTAG. Otra cosa es que lo tengan expuesto o no, o tengas que hacer virguerías. Claro, incluso con PIX, con cualquier familia, debería funcionar. Ahora tengo ganas de ver cómo depura eso en un caso de un JTAG. Claro, la cosa es, yo lo he usado con los STM32 con el ST-Link, ¿vale? El ST-Link, lo tendréis por... O sea, seguramente lo habéis visto muchos. Está la versión cara, que cuesta una pasta. Y luego está la versión de AliExpress, que es la que tengo yo. Muchas gracias por el follow, Marcos Rivas, alias de Onel. Muy buenas, de Onel. Si quiere cargar AliExpress, pues os puedo enseñar de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo explico. Por si no sabéis lo que es esto de depurar, qué es lo del JTAG y tal. Cuando tú haces un programa en Windows, tú puedes, o en Windows o en Linux, o en un sistema operativo grande y tal, y tú tienes acceso, tú puedes parar el código y que vaya línea a línea y ejecuta una línea. Y puedes acceder a las variables con el código parado en un sitio, ¿vale? Pues esto hace lo mismo, pero con sistemas embebidos, lo cual lo hace muy poderoso. ¿Have you tried to use Nucleo Board as ST-Link? No, actually I don't have any Nucleo Board. I just have the STM32, this one, the blue pill, and yeah, almost all blue pills and black pills on my side. Because since I started working more with ESP32, I always use ESP32. Entonces, claro, esto, vale, esto que veis aquí, estos bichillos, son lo mismo que, mira, de hecho, os voy a pasar este enlacillo, que parece, Stardin es una página que, o sea, es una tienda a la que yo suelo comprar, no me suele dar problemas, así que guay. El debug del QBID es una pasada, podrías incluso acceder con las direcciones, sí, sí, de hecho, joder, es que vosotros, es que ese proyecto lo hicimos muy pronto, pero el roborracho que estaba hecho con una blue pill, ¿vale? El roborracho era el robot este que se intentaba mantener en equilibrio. Para depurar ese robot, nos conectábamos y veíamos, como dice Physitronic, los puertos por dirección. De hecho, el platform mío tenía, como tiene el mapa de registros y no tienes que saber ni el nombre, o sea, ni el número, porque los tienes agrupados por funcionalidad. Entonces tú dices, quiero ver los puertos de UART, quiero ver el valor de todos los registros de UART del STM32. Pues te conectabas y tenías una lista de todos los periféricos y ibas UART, UART 0. Quiero ver el status y te aparece. Lo que pasa es que hay que poner una serie de punteros que subió. No, con el platform mío no. Si os interesa mucho, si queréis, claro, lo que pasa es que ya hasta después del robot no sé si va a tener tiempo. Pero si streameamos mucho y vamos con tiempo, si queréis un día nos ponemos y os enseño cómo se depura y cómo se ve un depurador en la blue pill, que en esta sí que lo he hecho. En esta lo he hecho y mucho porque para que arranque una blue pill es un poco doloroso. Pero una vez que arranca es la hostia, pero hasta que arranca es un poco, venga, vamos, venga, arranca. Entonces muchas veces tienes que conectar a ver dónde, qué está pasando. Porque hasta que tienes UART pasan tantas cosas que la puedes haber liado en tantos puntos intermedios que hasta que tienes UART tardas mucho. Luego ya sé que muchas veces pones log y sabes más o menos qué está pasando. Pero hay otras veces que dices, ¿qué voy a andar poniendo log y una cosa y otra? Pues coges y te conectas por el JTAG y pista. banda, ando haciendo muy buenas. Adri Gplayer, ¿qué tal? Bienvenido al chat. Muy buenas, Opulus, ¿qué tal? A ver, los sistemas educativos es por una tarea, me ayudaría a responder. Venga, a ver. Vale, te va a responder Laboratorio Gluon, ¿vale? Con mi cuenta pública. Laboratorio Gluon, @gmail. Vamos a ver qué opina Laboratorio Gluon. Venga, hacemos esto. Vamos a ayudar a Adri Gplayer, me parece bien. Cuestas sobre la incorporación de inteligencia artificial en el sistema educativo. Llegó el soldatodo, ¿eh? Sí, sí, sí. Una maravilla, Rompulus. Estoy muy contento. Vale, lo que pasa es que... claro. Yo no creo que te la deba contestar porque yo no soy estudiante. Claro, esto es como la incorporación de ETG en el sistema educativo. O sea, yo en mi sistema educativo, cuando yo lo estaba haciendo, la inteligencia artificial era detectar las letras del texto. El OCR. Sí, pero cuando yo fui estudiante,
no había nada de esto. Es que ni se soñaba con esto. ¿Estás familiarizado con...? Sí, estoy... A ver. O sea, ¿muy familiarizado? Sí, pero no sé cómo funciona. Va, cierto. ¿Crees que la IA puede mejorar la calidad de la educación? Tía, es que como me pongo a hacer esto y a comentarlo con vosotros, hoy no hacemos robot hasta pasado mañana, chaval. I'm your new teacher. A ver, ¿crees que la IA puede mejorar la calidad de la educación? ¿Crees que la IA puede mejorar la calidad de educación? Yo no estoy nada seguro, ¿eh? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis la gente del chat? Antes de volver a soldar robot. ¿Creéis que puede mejorar? En plan... Sí. A ver, yo es que estoy pensando. Así en frío yo diría que lo veo difícil. No creo. A ver, yo le pasé la encuesta a ChatGPT que la contesté. Hostia, estaría guapísimo. Vamos a ver qué dice ChatGPT. Ahora me parece una idea cojonuda esta. A ver, un segundo. Que no sé qué me va a pedir. Tan, 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 tan. Que okay, let's go. Vale. A ver. Vamos a hacer la pregunta. Uf, claro, a ver, claro. ¿Qué va a decir ChatGPT? No va a mear sobre su propio tejado, ¿no? La inteligencia tiene un potencial de mejorar significativamente la calidad de la educación en diversos aspectos. Personalización del aprendizaje, tutoría virtual, automática. A ver, por un lado sí, ¿vale? O sea, no aporta más de lo que hace un buen profesor. Sí, pero una cosa que sí que es verdad, que tiene la IA. No se ha jodido también. No, pero una cosa para lo que yo sí que la he usado, ¿vale? Que por ejemplo, ves, lo ves aquí, reacciones químicas, no sé qué. Cuando no sabes de un tema o no sabes cómo buscar un tema, creo que la IA ayuda mucho. Porque no necesitas saber qué tienes que preguntar, sino que tú le preguntas y le vas guiando hacia la respuesta que quieres. En plan de, yo por ejemplo no sé nada de química, y un día dije, joder, ¿cómo funciona la química? O sea, a nivel como muy básico, ¿vale? Como muy fuerzas principales, ¿cómo sabe la gente cómo van a reaccionar las cosas? Ahora voy y te dice por un módico precio. Ay, espera. Entonces eso es como... Yo creo que en parte sí, porque la gente que por lo que sea, imagínate que tú no te has conseguido enterar en clase y tu familia no se puede permitir un profesor particular. Tú puedes hacer que la IA te explique lo que tú quieras de diferentes maneras hasta que lo puedas entender. Cosa que si por lo que sea no tienes la capacidad o yo qué sé, no te da en clase y necesitas refuerzo, tienes un refuerzo que es gratuito. Y que se va a adaptar a lo que tú le pidas. Así que yo voy a votar que sí. En plan de... Creo que sí que puede ayudar. Claro, si se usa así. En plan de... Lo puedes usar como soporte extra. Como quien busca un libro. Puedes buscar en la IA, pero también con cuidado. ¿Sabes? Es que también la IA... Uf, a veces dice alguna cosa que dices tú... esto te lo has inventado, ¿eh? Yo soy muy old school. O sea, yo tengo mis dudas, pero yo diría que tiende a que sí. Porque las veces que va a fallar, mientras no tenga capacidad de castigar por no estudiar, no. No, claro, pero para eso están los padres, Mulgano. Esa labor es de los padres. Esto es la calidad de la educación. Entonces, tu padre te puede mandar a estudiar, pero si tu padre no te sabe explicar, yo qué sé, algo, la IA puede. Y no vas a estar en casa diciendo, no sé hacerlo. Ya no estarías atascado en tu casa. Imagínate un chaval que no se ha enterado de algo, tiene que hacer un ejercicio para el día siguiente y está en casa súper frustrado de que no sabe cómo se hace, nadie en su familia le puede ayudar. Y él como, ¿y qué hago si no sabes lo que tienes que hacer? Pues tienes algo que te pueda ayudar a no atascarte. Porque uno de los problemas de atascarte es que luego ya cuesta más recuperar el ritmo. Yo voy a decir que sí. ¿En qué áreas de educación crees que la IA podría tener un impacto positivo?
El problema es que muchos profesores ahora la usan para preparar los ejercicios y exámenes, y luego los chavales la usan para solucionar. Claro, ahí está el problema. Ese yo creo que es donde está el problema. Que igual los ejercicios ahora ya habría que reducir. Muchas gracias por follow, Adri. Habría que reducir como lo que tienes que hacer en tu casa, porque ya sí que es verdad que no tiene mucho sentido que te manden tareas para casa cuando mucha gente lo que va a hacer es hacerlas con ChatGPT. O es como si te mandan sumas para casa. ¿Qué vas a sacar? Pues vas a sacar el móvil, vas a poner la operación y ya está. Si tienes mucho interés, aprenderás a hacerlo, y si no, usarás la calculadora. Es como, ¿vale? El ejemplo como más básico. Entonces, que igual tienen que hacer más cosas en clase de pensar y menos de memorizar o aprender cosas mecánicas. Pues puede ser. Pero yo creo que para la personalización sí. Evaluar, yo creo que no. Yo creo que evaluar lo tiene que hacer una otra persona. Esto yo creo que para el profesor está. Para evaluar está el profesor. Apoya la tutoría y mentoría. Esto no. Esto tampoco. O sea, en plan, yo esto entiendo que es ayudar al chaval como a saber hacia dónde ir, a cómo superar las cosas. Esto, para esto necesitas una persona. Que te conteste un robot cómo tienes que sentir, me parece un poco tontería. Muchas gracias por el follow, Kerfir. O Kerpri. Uf. ¿Cómo lo pronunció tu nombre? I am to autocorrect assignment for the teacher. For autocorrect, yes. If it is like yes or no, it is easy. But for example, Torcubal, in your country, do you have the assignment? You have an open question or like a test question? Because I just read that in the USA, their exams are like choose question. They have ABC and you have to choose which one is the correct answer. Usually open question, ok. En cristiano, vale, sí, es que Torcubal no es de aquí, entonces tengo que mezclarlo a veces un poquito en inglés. Que la cosa está en que yo el otro día me enteré que es que en Estados Unidos los exámenes son de selección. En plan de, ¿cuántos son 5 más 5? 1, 10, 12 o no existe. Y tienes que elegir una. Que ni siquiera es que te tengas que aprender las cosas, como, es que ya te salen las soluciones y tú eliges cuál es la buena. En México es igual, ¿en serio? Claro, es que me flipa. Pero aquí es un poco, luego también está la cosa de que igual nos estamos flipando aquí con intentar tener la mejor educación del mundo, y luego hay gente, si en Estados Unidos están haciendo test de A, B o C y luego son la principal potencia de conocimiento y tecnología, pues yo qué sé. Bueno, eso es igual son los chinos, pero bueno. To make the exam easy, the teacher put a multiple... Exactly, like here, like, okay, this exam is not really important for your career, so it is easy. Internet, las IAs, las calculadoras, ayuda a estudiar. El problema es que si el alumno quiere estudiar en un futuro, si no va, no vale. Claro, a ver, la cosa es eso. Que, pues como dice Fisitronic, que hay que hacer más cosas de aplicar la teoría. Pues a ti te dicen, haz la regla de Ruffini a este número, o a esta ecuación. Pues es un poco tontería, ya sabes, si es aprender tu método. Eso no es saber. Es, vale, sé que aplicar Ruffini es hacer esto. Entonces es como, lo suyo sería que te digan, hay que resolver este problema. Aplica lo que sepas. Y si tienes que aplicar Ruffini, que sepas que tienes que aplicar Ruffini. A ver, la carrera eléctrica, ingeniería en MIT. Claro, sí. En las carreras sí, ¿eh? Physitronic, en las carreras, yo por lo que he visto exámenes del MIT, sí que es verdad que son preguntas de un examen de resolver normal. Multiple choice can be stressful sometimes. We had one. Yeah, exactly. But here we usually don't have like the negative points. Sometimes yes, but not usually. And not in school. At least in my life. Sí, yo hago los del MITx. Estos que son como abiertos. No sé si lo sabéis. No sé si los conocéis. El MITx y el EDX. Yo estos los uso para aprender. Tienes cursos eso, del MIT, de... Pues de todas las universidades gordas. Tenéis cursos gratuitos. Pero Coursera ya casi todos son de pago. A mí me gusta más EDX y MITx. Y no es este, ¿eh? Y no son estos los que yo suelo usar. Es una página como que es mucho más cutre. Pero bueno.
A ver, el problema es que aquí se valora mucho memorizar cosas. Eso es. Claro, por eso, si se personaliza, o sea, si el estudio fuera más a aplicar conocimientos que a memorizar, la IA te puede ayudar, porque la IA te va a dar, te va a quitar la parte de memorizar. ¿Para qué quieres saberte tú? Yo qué sé, a memorizar así a lo loco. Si la IA te lo puede decir, que te lo diga. ¿Estás tú que no habrá ingenieros, véase yo, que miramos cosas en internet súper básicas? Porque dices, el otro día tuve que usar las reglas de Carnot. Las reglas de Carnot es la cosa más tonta y básica que hay en electrónica digital. Pero tontísimo, los mapas de Carnot. Es muy fácil. ¿Qué pasa? No los he hecho en 10 años. Me acuerdo que existen, me acuerdo para qué servían, pero no sabía hacerlos. En plan de, vale, sé que en esta situación hay que aplicar un mapa de Carnot, pero ¿cómo se hacía? Pues tuve que ir a internet a buscar cómo se hace un mapa de Carnot. Pero claro, es normal si no lo usas. Y es una tontería saber cómo se hace, si lo importante es saber que existe y para qué se usa. A ver, en mi carrera electrónica teníamos bastantes exámenes tipo test si fallabas. En serio, yo en Teleco ningún examen tipo test creo que he tenido. Don't test think that Americans are looking smartly because they are much more in number. Yeah, maybe, probably, yes, actually. A ver, yo para hacer operaciones algebraicas mejor hago una calculadora. Ya. Con la memorizar se pasa. En el primer de colegio me obligaron a memorizar mi nombre y lo llevaba escrito en el day. Hombre, pero hay otras veces. Yo qué sé, es que no, ahora mismo no recuerdo. Pero es como aprenderte la tabla periódica de los elementos. Es como a nosotros nos hacían aprendernos, no sé si eran las dos primeras columnas y las dos de la derecha, los gases nobles y esas cosas. Es como, ¿para qué? ¿Para qué quiero saber yo lo de hidrógeno, litio, berilio, sodio, magnesio? Algo así, ya ni me acuerdo. Es que ya ni me acuerdo. Pero no te sirve de nada, en realidad. Ay, yo me he pillado los libros de digital de la biblioteca y los iba renovando para que no me los quitaran. Claro, entonces eso. Los mejores exámenes son los que te dejan llevar todos los apuntes. Porque sabes que en realidad, si te sabes la teoría, tienes hecho el examen. Si sabes para qué, o sea, si sabes si lo que has aprendido, lo has aprendido bien, lo tienes hecho. De hecho, a mí me pasó, ya, anécdota personal, yo tenía una carrera, ¿vale? La carrera de, o sea, la carrera, la asignatura de modulaciones, ¿vale? La que te enseñan los fundamentos matemáticos, pero de modulación AM, FM, pero de manera matemática, que es durísima. Esa asignatura fue durísima. Yo entré al examen y salí diciendo, voy a suspender. Era un examen en el que te dejaban los apuntes, ¿vale? Yo decía, yo sé para qué se usan las cosas, pero no sé hacer esto de memoria, no sé qué, no sé cuántos. Es una asignatura, sí, sí. Pues la cosa está en que entré y salí y dije, voy a pencar. Saqué una matrícula de honor 9,98. Es como, ¿por qué? ¿Por qué saqué eso? Porque como nos dejaban los apuntes, las cuentas de cómo, dónde salían los espurios de una modulación FM o qué amplitud tenían, era como, ¿para qué te vas a hacer recalcularlos en el examen? Me iba a los apuntes, pero yo sabía que cuando hacías una modulación FM, te salían como los piquitos del FM a cierta distancia y con cierto cambio de amplitud. Y era como, joder, pues me iba a los apuntes, miraba cuál era el valor y lo ponía. Pero no me obligaban a recalcularlo, es que era absurdo. A ver, en la UNED creo que suelen ser tipo test y a veces son muy jodidos porque tienes que desarrollar un problema para encontrar los... Ya, pero ya sí. Ya tienes la cosa de que si coincide, estás un pelín más seguro. Claro, y no solo los armónicos, porque es que la FM, parte de su existencia es que existen otras frecuencias que son las que modulan la otra. Pero bueno, es que ya os digo, la modulación FM matemáticamente era un dolor de entrepierna muy, muy jodido. The teacher told us one time to get a paper with all the rules that we need for the exam. I got the script without any paper. Oh, nice. Los vídeos, muy buena, Rafa. Pues es que justo estamos hablando de eso. Que estamos aquí haciendo una encuesta para Adri, un chico que se ha pasado por aquí. Y justo, pues claro, hemos empezado a hablar y está claro que nos íbamos a liar. Yo para sistemas de control tuve que comprarme el Ogata para consultarlo. Ahora tienes las páginas negras del uso. Por eso os digo que yo creo que es más importante saber por qué usar o en qué momento usar cada cosa que el que te digan, no, es que tienes que aprender a hacer la integral triple sobre la superficie de esto. Y es como, ¿qué quiero hacer yo la integral triple a mano? Si ya coges un ordenador y te lo hace por ti. Muchas gracias, Bruce, la he liado. No te preocupes, Adri.
Es que a mí me gusta liarme aquí a hablar. Y a esta gente más, mira, ¿eh? Aquí ninguno se crea que se ha callado. Aquí está todo el mundo metiendo cizaña. En su día tener la enciclopedia en carta en un PC. Claro, claro, eso es. El Ogata y no tengo ni idea de qué es. Ogata, libro. ¿Pero no crees que ciertos conocimientos aprendidos poco prácticos? Eso también es verdad. O sea, ahí tengo que estar con Rafa. Que en parte, una parte de memorización sí que creo que viene bien, pero me jode decirlo. Porque es como, la veo tan inútil, sí, a priori. A mí también me jode asumirlo. Ah, vale, de Laplace, uf, de polos y ceros y esas cosas. Pero bueno, eso. Vamos a seguir porque es que si no, no hacemos el robot en la puta vida, ¿eh? Menos mal que tenemos margen de supervivencia. Ni que nos quedase solo una semana y media para terminarlo. Vale, pues eso, automatización de tareas administrativas. Eso sí, por favor, que alguien lo agilice. A ver, ¿tienes preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes en un entorno educativo con IA? Yo creo en alto, no. O sea, pero pocas. Venga. ¿Qué ventajas crees que podría ofrecer la IA en la adaptación de la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes? ¿Adaptación de la enseñanza? Pero esto ya lo hemos contestado. ¿No? ¿Crees que la IA puede mejorar la calidad? ¿En qué áreas crees que podría tener un impacto positivo? Hay que empezar directo a las 2 de la tarde. Ya ves, ¿eh? Nunca, ahora sigo trabajando. Pero según termine de trabajar... No, no, pero os digo que seguramente mañana tocará directo y el sábado otra vez y el domingo otra vez. O sea, voy a terminar el directo hasta aquí. Que igual en octubre os hago... Pire, 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 pire. Vale, ¿y qué mensajes que le puede ofrecer? Mayor personalización. Y ya está. Para acabarnos, te falta... Sí, sí, por eso. ¿Cómo debe utilizarse la IA en sistemas educativos? Complemento para profesores, no un reemplazo. Para ofrecer recursos. Y ya está. ¿Crees que la incorporación podría aumentar o disminuir la equidad educativa? Yo creo que disminuiría... No, aumentaría la equidad educativa. Pues si tú no te puedes permitir pagarte a un profesor particular, tienes un profesor particular gratis en casa. Esto seguro que sí. Y creo que esto es muy buena cosa. Que cualquiera, independientemente de el salario que tengan sus padres, pueda acceder a la misma educación. Eso creo que es súper básico. ¿Qué crees que se necesita para implementar con éxito la IA en la educación? Formación. Claro, acceso a la tecnología. Y supervisión y regulación. A ver, sí, pero no con las IA asociada a educación. Supervisión y esto con las que hacen esto que está pasando, de que ahora están cogiendo a las chavalas y les hacen inteligencia artificial para que salgan desnudas. Eso pues sí. Eso es como... Es que la gente está puto loca. Pero para el resto de cosas, no sé. A ver, ¿tengo sistema educativo? No, no tengo experiencia. ¿Crees que la IA puede ser una amenaza para los empleos de docente? No, no creo que sea una amenaza. Pues ya lo tienes, Adri. Ahí te lo dejo. Y vale, entonces eso. Que... ya os digo. Esto, nada, hombre. Esto lo veremos cuando llegue, que en principio me debería llegar la semana que viene. Así que la semana que viene... la semana que viene voy a fallar viernes y sábado. El domingo, 12 horas de streaming, la semana que viene. Muy buenas, fuertes. Mira con qué vamos a soldar. Mira con qué vamos a soldar hoy. Madre mía, mira. Mira qué preciosidad. No, si hemos soldado un poco... O sea, de la hora que llevo en directo, habremos soldado 10 minutos, habremos hablado 55. Yo me pondría como última opción de test, no estoy seguro, preguntar a la IA. Ahí es el Diógenes. No, hombre, Diógenes, pero esto es la hostia. ¿Tú sabes lo que me va a solucionar eso? El soldar los pads del SP32 o de los chips pequeñitos. ¿Cómo que vas a fallar? ¡Hala! Otro que me escribe cobre. Estoy esperando con ahínco tus reviews de las últimas adquisiciones. A ver, ya, el problema está en que como no, especialmente el depurador. Este todavía no me ha llegado, ¿eh? Este cuando me llegue,
Sí, hombre, tendré que hacer una review, sobre todo con un tutorial de cómo se usa. Porque esto creo que no va a ser un plug and play. Me da a mí, ¿eh? Me da a mí que no va a ser enchufar y venga, a depurar. Si es así, pues no habrá review. Será la review que haga en directo. Si es más complejo, pues sí que haré un tutorial. YouTuner. Eso tengo sin usar. Pues nos, a mí en principio lo pedí al principio de semana. Así que en teoría para la semana que viene está aquí. Este lo deberíamos tener antes de que termine el robotillo. Así que bueno. Mira, mira, mira. Es que mira, mira cómo quita los chips. Es que, uff, qué gustito, por favor. Vale, entonces. Vamos a seguir, que si no, me dan aquí las 1000 y no hemos hecho nada. Bueno, eso, el viernes y el sábado que viene fallaré, así que voy a tener que ampliar horarios de streaming o trabajar yo offline. Así que estad atentos a Twitch, por si acaso. Vale, ¿qué más necesitamos? Necesitamos... Ah, sí. Necesitamos, esto es importante, que lo vi el otro día, que dije, ah, que no están puestas. Necesitamos las resistencias del sensor de línea, ¿vale? Porque lo hemos soldado, pero estas resistencias no, porque no sabíamos ni el valor. Las estuve mirando, ¿vale? Ya las tengo localizadas, 470 y 4K7. Vale. Y al Discord. ¿Cómo al Discord? Ah, sí, sí. Una pregunta, ¿es compatible un condensador cerámico 102 a 101? Depende, yo te diría que en general sí. Pero depende de la aplicación. Es que depende mucho. Si estás en electrónica analógica, olvídate. Si estás en electrónica analógica, no. Porque seguramente el condensador está puesto. Está puesto para una frecuencia concreta. Si es para de desacoplo de estos que. De estos que están por aquí. A ver. De estos de aquí, los que están van a la alimentación. A ver. Se notará, pero no lo vas a notar. Vamos, esto funciona sin estos. Es mejor tenerlos, pero puede funcionar sin eso. ¿Puede joder algo? En principio lo dudo bastante. En plan... O sea, dudo bastante que jodas algo por cambiar uno de estos. Porque es de 102 a 101 es ponerle un condensador más pequeñito. Tampoco pasa nada. ¿Qué te dice cuando empiezas? Ah, vale. A ver, ¿qué hace un ingeniero electrónico en una empresa? Yo estudié mi secundaria y prepa mecatrónica, pero no me quedó muy claro qué hace en el mundo laboral porque la escuela solo prendía LED. Ya. A ver, eso creía, es para salida de vídeo. Uf. A ver, si es para salida de vídeo... ahí ya tendría más mis dudas. A ver, romperlo no lo vas a romper. Lo que te puede pasar es que te deje de funcionar. Pero no va a ser algo de que lo enchufes y explote. Y sobre qué hace un ingeniero electrónico, yo no soy electrónico, ¿vale? O sea, yo en mi trabajo profesional, yo soy programador, ¿vale? Soy programador de sistemas embarcados y de sistemas críticos. Pero yo de electrónica no toco nada en el trabajo, nada. Pero nulo, ¿eh? O sea, null pointer. Entonces, entonces la cosa es eso, que los electrónicos que hacen en mi trabajo, pues preparan tarjetas de estas, como esto, pero mucho más avanzadas, ¿vale? O sea, pues yo qué sé, pues te coges y te ponen un... Yo qué sé, Think... Imagínate, ThinkMP Board. Pues te hacen una de estas, te diseñan y fabrican una de estas, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo. A ver, hola, necesito una conexión a unos pines de test, pero no hay espacio entre la PCB y el plástico. ¿Hay alguna sugerencia? Estoy pensando en usar un Flex. Muy buena, Héctor. Necesito una conexión a unos pines de test, pero no hay espacio entre la PCB y plástico. Ah, vale. Lo que pasa es que lo veo muy difícil, ¿eh? Porque si no tienes sitio entre los dos, a ver cómo haces para atinar sin que se te muevan. No sé yo, ¿eh? Encuesta a ver qué opina el cambio el chat. No, hombre. Es que yo creo que eso ya te digo. Puede ser que no te funcione, pero romperlo. O sea, vale, que no te funcione, pero que no te va a explotar ni nada. Que igual la imagen no se vea correctamente. Claro, eso es. Y por ejemplo, in a company there is usually hardware and software engineers, but software is more easy for more people. Yeah, exactly. And also, hardware requires less people because one person do, or one team, develop a board like this, and then you have like 10 engineers working in the software because every team needs something different.
¿Vale? Entonces la cosa es que, por ejemplo, en mis empresas, las que he estado yo, en general, hay siempre tres equipos, de hecho. Está el ingeniero de hardware, el ingeniero de firmware y el ingeniero de software. En el departamento de ingeniería, tu misión es diseñar y fabricar estas cosas. En las empresas que estoy yo, ¿vale? Fabrican, pues eso, la fuente de alimentación del equipo. Pues diseñan la fuente de alimentación, la electrónica, la lógica y tal. Luego tienes el equipo de firmware, que esos son los que hacen las FPGAs, que se encargan de programar las FPGAs, básicamente, y ya está, que es mucho curro. Y luego por encima están los de software, que cogen la tarjeta y suele ser la misma tarjeta para muchas cosas diferentes. Es como hacer un Arduino, pero para todos los departamentos. Y luego cada departamento mete su software y hace con él lo que quiera. Y luego tienes a los departamentos de hardware diciendo, vale, yo para mi plaquita de la empresa, lo que necesito es una como una SID que me genere radiofrecuencia o me saque vídeo. Pues entonces vale el de hardware, prepara tarjeta de vídeo, la pincha y ya el de software trabaja. ¿Dónde trabajas? Yo es una empresa de aviónica. Hacemos equipos de aviones. O sea, no quiero decir el nombre, pero vamos. Hay 5 o 6 en España. Pues una de esas. No voy a decir ni sí ni no a ninguna cosa. Pero vamos, básicamente una empresa de sistemas de aviones. Si dijera el nombre, tendría que matarle. I'm waiting for you to do FPGA team. Stream. I am waiting for me to learn FPGA first. no, o sea, no pasa nada, ¿eh? O sea, que no me molesta que me pregunte. Simplemente que no voy a decir la empresa concreta. Que si no, luego se me ponen ahí los fans en la puerta, en plan de bienvenido, la Clon. Y no es plan. Vale. Pues igual no. Bueno, no, porque tú me ves la cara a mí y ya habríamos. Me habrías reconocido si hubiésemos coincidido. Pero si estamos en el sector, coincidiremos. Mierda, estaba ya pintando. entonces eso, en la NSA, justo. Vale, pues vamos a soldar las resistencias. A guardar. Vale. Pero la cosa es eso, que yo que sé. Al final, que no os engañe, siempre cuenta la misma trola. Dicen los sistemas embarcados porque diseñó un barco. Pero vosotros habéis visto mi barquito. ¿Quién se va a creer que diseñó un Starlink cuando va mi barquito a un nudo por día? Vale, aquí están las de 4,7K. Vale, vamos a ponerlas por ahí. Y las soldamos. Vale, ¿dónde van las de 4K7? Vamos a ver. Son la 13 y la 16. Vale, vamos a buscar. A ver, el barquito le dando vueltas a los cohetes de Elon. Bueno, espérate que haga cohetes. Espérate. Vale, hemos dicho la 16. Cago en la leche, ¿por qué no se ven? Y la 13. Vale, 16, que están por aquí. ¡Oh! He cortado la máscara. ¡No! A ver. A este canal se ha suscrito la CLP bien, ¿no? Así ya, you have more skills than most of the teachers that I know. Man, I don't think so. But it's like the trick is to speak like you know what you are saying. Nah, actually I only talk about things that I know. If I don't know something, I have no hesitation in saying it. O sea que a mí me da igual decir que no sé algo. O sea, no me vais a ver a mí fardando de algo que no sé. Si no os lo digo y ya está. Que tampoco pasa nada. Vale. A ver. I mean in electronics. Well, I just like it. A ver, en tu empresa fabricáis drones militares. nos va a pedir consejo para diseñar drones, ya verás. No. A ver. Que yo lo que hago. Vale, a ver. R13. Vale, R13 es la que se ve bien. Vale, y las que se ven mal son R17, la vertical. The trick is to love what you teach. Exactly. That's also true. I love this job. I mean, this job. Just doing electronics for my own, like without any pressure or anything, is the best thing. It's not the same as in work. I mean, en el trabajo no es esto, ¿vale? O sea,
Si os imagináis el trabajo, para los que estéis empezando y tal, no es como estar aquí, que dices, ah, qué guay, voy a hacer una PCB, voy a programarla. No, ¿vale? No es esto. Esto le da mil vueltas a cualquier trabajo que podáis encontrar. Por mucho que trabajéis en el cohete de Elon Musk, en el que queráis. Trabajar en vuestra casa tranquilamente no tiene nada que ver con tener un trabajo, tener que reportar mil cosas. Y más ahora con la manía que les ha dado a todos de poner el Scrum de los cuyons. Me aburre mucho el Scrum, ¿eh? ¿Pero tu trabajo no te gusta? Me gusta, pero no tanto. O sea, te quiero decir, lo hago y no estoy mal, pero es como que tienes cero capacidad creativa, por lo menos en mi trabajo. O sea, me gusta el trabajo porque aprendo cosas que no podría aprender aquí, tipo manejar una Think, que por ejemplo una Think cuesta pues 6.000 euros, pues claramente no voy a tener yo una en casa. Pero la capacidad creativa en un trabajo del estilo del mío es prácticamente nula. Porque son cosas muy sencillas lo que yo tengo que hacer, porque son cosas de aviones, no pueden fallar, son cosas que no se te puede ir la olla. Son códigos muy sencillitos, muy básicos, que hacen cosas muy concretas. Vale, hemos probado los Teslas en mi empresa, han venido para una charla de desayuno. Joder, así sí, Raupulus. Estos trabajos son constante aprendizaje. Ya, es que en el mío no tanto. Yo creo que... A ver, que tienes cosas buenas, ¿eh? El sector defensa. Pero las nuevas tecnologías no suelen ser su fuerte. Porque al final tú quieres algo que esté probado y reprobado en mil sitios. No te vas a poner a programar un avión en Rust, por ejemplo. A ver... Y el Scrum es que es eso. O sea, el Scrum, que igual bien aplicado, funciona bien. Pero a mí me parece un... Que les han vendido la moto a las empresas. Que no os hacéis una idea. La pérdida de tiempo que tenemos nosotros en reuniones para aquí, reuniones para allá. O sea, es una locura. O sea, es una locura. O sea, me paso más tiempo en reuniones que trabajando. Y eso al final desmotiva mucho. Me cago en la leche. Que he cogido las de 470 y estoy soldando las de 4K7. Las estoy soldando al revés. Yo en otra vida, o bueno, más bien, esta. Debo ser tonto, ¿eh? De verdad. Pues nada, a quitar las resistencias estas. Probamos. A ver si consigo usar el wick este. Nosotros no tenemos tal cual, ¿eh? Eso parece, es más largo que la misa, eso. Que te gusta practicar la de soldadura. A ver si conseguimos quitarlo con esto. Le voy a echar. Lo que pasa es que no sé si tengo un palito por aquí. Voy a usar esto. A ver si funciona. Que no tengo una espatulilla para echar esto. Ah, bueno, calla. Sí que tengo. A ver, al final te cargas la resistencia. No, hombre. Te pierde la casquera. ¿Qué es eso? ¿Qué es la casquera? A ver, no me uséis el palabrejas raras, ¿eh? Vamos a ver. Si yo le pongo un poquito de esto. Ah, la charla, vale. Pues que palabras muy raras. A ver, le pongo un poquito de la mierda esta. ¿Me llevaré el estaño o no? Yo voto que no. Hablar como una contrarreja, vale. Hombre, algo ha quitado, ¿eh? Nada, ¿sabéis qué pasa? Que yo esto al final... O sea, si haces así... Así se quita. ¿Ves? Un poquito por un lado, otro poquito por el otro. Y así salen. ¡Ah, mierda! ¡Y ya estaría! ¿El soplador no? No, no.
Es que encenderlo solo para esta mierdecita me parece hasta mal. Vale, luego esto sí que lo voy a tener que limpiar porque esta se queda más pegajosa, ¿eh? Vale, entonces lo tengo que poner. A ver, en la 14 y la 17. I have the tools just to show off. No to use them. A ver, le voy a echar un poquito más de agua a esto. Que se me está quedando la esponja seca. La pobre. A ver, mete un poco de flux. Sí, hombre, a ver. Ahora al recolocar las resistencias. Que son la 14 y la 17. Alguna leche. La 14 es la de abajo. Claro, ¿vosotros pensáis que con estas soldaduras iba a ser yo ingeniero electrónico, amigos? Con estas castañas. Uy, aquí hay un puente. Oye, que hay un puente y nadie me dice nada. O es que ese puente tiene que estar ahí. Porque una es de 4K7 y la otra de 470. Estos son entradas. Porque, a ver, esto va a los pines de... ¿Dónde son los pull-ups? No son pull-ups. A ver, espérate, si tienes el gel mejor. No tengo gel. Es lo que estaba preguntando antes. A ver si... A ver cómo iba. Y la cosa está en que... esto va a unos sensores. Esto va a estos sensores. A ver, a estos de aquí. ¿Vale? Que son un LED y un receptor. Entonces, la cosa está en que una de las resistencias es para controlar la corriente que va al LED y la otra es para hacer de pull-up con el transistor que sería el fotorreceptor. I like to think of the tool that we use as an extension to our body brain. But for me it's too far away. Vale, pues tiene pinta de que va a ser ahí, ya está. Y he perdido una resistencia. He perdido una resistencia. A ver, ¿quién tiene buenos ojos? ¿Alguien ve una resistencia? vale. La veo. Está aquí. Sí. Mini punto para Kirby. Ya sabemos quién, cuando necesitemos buscar algo. Vale, y esto va, hemos dicho, a la 17, que es esta de aquí. A ver, poco evolucionó el arte de soldar componentes. Lleva tocando una innovación tecnológica, algo que democratice su uso para los arduinos. Lo más cercano. ¿Algo que democratice? A ver. Dices que democratice el soldar. A ver, también te digo, a mí es que me gusta mucho perder tiempo con estas cosas. ¿Vale? O sea, a mí me gusta soldar. O sea, yo soy más de... Me gusta hacer las plaquitas y tal, más que tener los modulitos sueltos. Pero ahora mismo, yo creo que tú lo que igual te interesa más son los groove, los conectores groove, que son como unos conectores que los quieres hacer estándar y que es como enchufas, todos los sensores tienen el mismo conector, en función del color que trae el conector, lo enchufas en un sitio u en otro y es como que para poder enchufar cosas muy rápido. Sí, mira. A ver, que igual no es esto, lo que tú dices. Hay unas cosas que son groove. Environment. Group Collaborative, ¿es esto? No. Group Arduino. Yo creo que sí. Vale, son este tipo de plaquitas. Vale, el conector group es este. Vale, este del medio. Que no deja de ser un JST como el que estamos usando. Vale, y si te fijas, tienes aquí todas las plaquitas tienen el mismo conector. Entonces como que tú las puedes enchufar en teoría más fácil. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? Por un par de miles o menos hay maquinaria. Ya. Pero en realidad es que a mí me gusta bastante soldar, ¿eh? O sea, aquí porque estoy hablando con vosotros y al final tardo más de la cuenta. Pero en general yo si me pongo a soldar voy bastante rápido. Pero claro, sí, eso sí.
Claro. Buena, buena, Manuel. Entonces eso, claro, al final no puedes tener todo. Generalmente, puedes usar los conectores, conector FPC, creo que se llamaban. No, estos no. Conector PCB Small. Hay unos conectores, ¿vale?, que se usan para conectar las cosas como muy avanzadas, que son muy minis, pero claro, suelda tú eso. Eso no lo puedes hacer en casa. Supongo que sabéis cuáles digo, que se suelen usar para pantallas y para cosas así, que son de este estilo, que tienen el pitch de 0,5. Claro, aquí parece muy grande, pero este conector es muy, muy pequeño. No 2. No, 0,5 milímetros. Really, really small conector. 0,5 milímetros pitch conector. Eso es, justo. FPI es. FPI. No, suelen ser que los aprietas unos encima de otros. Estos. No, estos conectores, que son minúsculos. O sea, son minúsculos y es como que uno encaja dentro del otro y se aprietan. Los suelen tener las cámaras de los móviles. Suelen tener la cámara, un cable flex y luego un sitio donde se enganchan, pero a presión. Pues suelen ser de estos. Esto está muy guay, porque son muy pequeños, pero claro, suelda todo esto en casa. Depende al final de que el fabricante... Claro, esto para soldarlo con una pistola de calor o con un horno de infrarrojos. Si no, o con un horno normal, pero necesitarías un horno infrarrojos. Y iPhone lleva unos pocos justo. Sí, se suelen usar mucho en móviles, cámaras y cosas así. Entonces eso. Y eso, pero que a mí, por ejemplo, aparte esta de soldar, a mí me gusta, me relaja. Y cuando lo hago sin cámaras, que es como, mira, me pongo mi musiquita, estoy soldando tan ricamente, me gusta. Supongo que cuando suelde muchas veces, terminará en un momento en el que diga, ya no quiero soldar más, que lo haga una máquina por mí. Pero de momento, yo me gusta el estar soldando, la verdad. Pero imagínate algo que se soldara con una punta más fina, con menos tiempo de aplicación de calor. A ver, quizá con una base de esas que se calienta puede ser viable. Sí, eso sí. Sí, de hecho, va a ser la siguiente adquisición cuando con la siguiente paga extra. O cuando tenga un taller un poco más grande, que ya no me caben las cosas. A ver, también te digo, Rafa, yo creo que no es difícil soldar, ¿eh? O sea, a mí no me parece algo difícil. Por lo menos a este nivel. Que ya es como cosas pequeñas, pero... Pero aunque sean pequeñas, es como... Da para soldar tranquilamente una persona normal. Vamos, que mis habilidades de soldadura, como estáis viendo, no son ninguna maravilla. Y lo puedo soldar. A ver si... Lo que no puedo hacer es dar la vuelta en la mierda del LED. Pero soldar... Ay, se me ha quedado pegajoso. Vale. Vale, entonces. ¿Algún truco para alguien que quiere empezar a soldar? ¿La intención es montar un dron FPV? ¿Alguna consideración en lo de material? Muy buenas, Lionfly. Estaño, Flux... la clave es Flux, eso lo primero, ¿vale? Ya aquí tenemos Flux para parar un tren. Y luego lo siguiente, por ejemplo, las resistencias. Ponéis, o sea, lo importante es que el estaño se va a pegar a lo que esté caliente, ¿vale? Entonces la clave es, ponéis calor en lo que queréis soldar, por ejemplo este pad. Echáis, acercáis un poquito el estaño, os vais y ya habéis dejado un pegotillo, ¿vale? Hacéis lo mismo en la otra cosa que queréis soldar. Aplicáis un poco de calor, un poquito de estaño y ya tienes pegotillo. Ahora cogéis el componente, resistencia, lo colocáis, le dais un poquito de calor y ya lo tienes soldado. Si lo queréis poner mejor para que baje, lo apretáis y ya estaría ahí. En mi experiencia, el estaño y el flux es importante comprarlos de buena marca. Sí, eso sí. En plan, gastaos un poco de dinero en el flux. Yo diría que el flux, el estaño y el soldador, que no sea el soldador este... El soldador tiene que tener mínimo regulación de temperatura. Para que cuando vayas a soldar una placa, una plancha que está cerca de tierra, puedas darle más calor. Vale, falta la resistencia. Pero es que ya está con esto. A ver, luego ya... Claro. Y tampoco hace falta... O sea, mi estación de soldadura es barata. Creo que fueron 30 euros o 40. Tiene regulación de temperatura y tal.
Y es más, o sea, es más que suficiente. Vamos, de momento estoy soldando todo lo que necesito. He soldado esto con este soldador. A ver. As Rule said that you have to burn yourself at least 10 to learn how to solder. I have burned myself only once that I can remember. Y cuando tienes que conectar un pin al aire o un cable, tienes que aplicar cable extraño a la vez y cable y el pin se mueve. Rafa, para eso, si tienes una impresora 3D, te tienes que imprimir esto. Este cacharrito, ¿vale? Tú lo que haces es que quieres soldar dos cables, pues coges un cable, lo enganchas aquí, coges el otro cable, lo metes por aquí, lo enganchas, haces hasta que haga pinza y los tienes juntos y ya está. Y por el módico precio de la impresora más 2 céntimos o 3 en plástico, tienes una pieza que te ayuda a soldar cables. A ver, gracias a todos, estoy viendo el Twitch con libreta y boli. Bueno. Aquí, siempre dudando de todo lo que digamos, ¿eh? Igual luego venís y me enseñáis vosotros a mí y no pasa nada. Igual luego llegáis en una semana y me decís, oye, te dijiste no sé qué. Y he estado leyendo y la gente pro dice que es otra cosa. Y os diré, vale, pues yo me callo y aprendo. A ver. Píllate una lupa con LED, lo vas a agradecer para mucho. Ya, estuve pensando en cogerme lo que son más friki, las gafas estas que son dobles, que tienen como una segunda gafa que tiene luz y lupa. Para que sea donde yo estoy mirando y no tener otra cosa más en medio. Mola esa pieza, es una caja de sorpresas. A ver, me tengo que ir, pero me encanta tu contenido, es un placer. Igualmente, Kelpie, muchas gracias por tus palabras tan amables. Aquí estaremos todos los jueves, sábados y domingos. Y a las 7. Y mañana igual también, yo qué sé. Estate atento, venga, que sea leve. Yo por aquí sigo soldando. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya son las 8:30. Son las que usan en relojería. Sí, una de esas. Yo había pensado en una de esas. Es muy friki, pero creo que puede estar guay. A ver, de momento ya te digo, con las gafas que tengo, pues, o sea, con mis gafas de ver normal, esto lo veo muy bien. O sea, aquí no tengo problema. A ver, yo me acabaré cogiendo unas gafas lupa que están por 20 euros en Amazon. La lupa grande molona con brazo y luz son carillas. Thanks a Torque, I will try to be careful the moon's a must. Ya, ya os digo, yo de momento voy bien. Vale, entonces. Entonces ya estaría. Ya estaría, ¿no, amigos? Le vamos a cambiar, vamos a subir las resistencias de los LED para no dejar ciego a la gente, porque esto no puede ser, son de 220, vamos a meterle de 470 o algo así, vamos a duplicar el tamaño, porque si no, estas resistencias son una auténtica locura, esto no puede ser. ¿Qué pasa esta? Bueno. Hay que montar una sección en el Discord de cacharros para comprar. Muy buena, David. Yo lo voy poniendo. Si os interesa, yo os lo dejo. O sea, yo estaba haciendo una sección de mi taller en la página web para esas cosas. De hecho, quería hacer un vídeo explicando qué me compraría y qué no. Y qué no os recomiendo que os compréis. Porque hay cosas que, pues muy bien, sí. Yo solo sé que Captain Tape. I have Captain Tape. ¿Qué técnica? Has flipado, ¿eh? Esa técnica para sacar los SMD no habrás visto en ningún sitio. Vale, una y dos. Vale. ¿Qué hemos hecho hoy? Pues estamos terminando de soldar la plaquita, ¿vale? Porque con esto ya montamos la PCB en su sitio y conectamos todo. O sea, ya no queda excusa. Ay, voy a echar un poquito de flux. Y no sé quiénes estabais en el último streaming, que se nos quedaron los sensores que no nos funcionaban y tal. Bueno, ya lo he arreglado. Había bastantes fallitos por ahí sueltos, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Básicamente el software es que es mucho más fácil. Que si el software no funciona, tú coges, te paras a pensar y lo solucionas. Si el hardware no funciona, estás jodido. Porque pensar hardware es más difícil. Pero pensar software es una tontería. Hago la leche.
Vale. Claro, así como las cosas que hemos probado. Yo con las fuentes estoy súper contento y darte las gracias a ti, hombre. De nada, para eso estamos. O sea, sí, yo... Lo que en general no me vais a ver a decir... O sea, yo nunca voy a recomendaros cosas... Que no he probado yo. De hecho, no sé quién fue que lo puso el otro día por el Discord, que dije, me he comprado esta cosa del FTDI, lo del JTAG. ¿Y quién fue? Ay, que en modo streamer no lo puedo ver. Pero no me acuerdo quién fue, puso... pues me voy a comprar uno. Y le dije, espérate, que no lo he probado. Espérate, que lo pruebe yo y que os pueda decir si funciona o no. Porque si no, lo mismo compréis el dinero para nada. Y eso ya me sabría mal. Entonces, en general, yo si os recomiendo algo de sí o sí, es porque o lo he probado yo o he leído a alguien que lo ha probado. Ay, espérate. Me están acribillando los mosquitos, me cago en la leche. Vale, entonces este lo tenemos. Lo último que queda ya son los motores. Así que vamos a coger los motorcitos, le soldamos los cables y montamos el... Vamos a ver, que por cierto, he pedido... Que no sé si quién estaban... ¿Dónde están los motores? Espérate que me faltan todos los motores. ¿Dónde los he dejado? No puede ser, espérate. He perdido todos los motores. No puede ser verdad. A ver, si no están encima de la mesa... ¿Dónde me llevaría yo? A ver, necesitamos misiles para los mosquitos. Hostia, pues no estaría mal, igual tengo 8 picaduras de mosquito. ¿Qué dices? Pero si hace frío. Voy a buscar motores porque no los veo a ningún lado. No sé dónde los he podido dejar. Ah, sí. Vale. Que los cambié de sitio. ¿Sabéis esto? No sé si os pasa a vosotros que decís, voy a hacer esto para ordenar y que las cosas estén más ordenadas. Y luego las encuentras peor que cuando estaban desordenadas. Yo sufrí los mosquitos de más. Son horribles, la verdad. Vale, a ver. Aquí tenemos un motorcillo. Estos son los motores que teníamos en el primer robotillo. Vale, ahora vamos a probar los de 200 RPMs. Y lo que he dicho, he pedido de 500 RPMs y de 1000 RPMs, ¿vale? Para no tener duda. Vamos a probar todos los putos motores. En la residencia de estudiantes de la Unidad de Alcalá. ¡No jodas! No jodas que es de Alcalá Physitronics. Que yo vivo en Alcalá. Vale, entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué longitud de cable le ponemos. Ah, bueno, por cierto, para David, que ha llegado tarde, que ya le he enseñado. Pero ya tenemos esto también adaptado. Ya cambié la soldadura. Ya puse todos los sensores. Puse esto. En plan, ya puse los 3 sensores aquí. Los 2 de las líneas. Vale, ya esto llega por aquí. Esto cierra en su sitio. El robotillo. Aquí de puta madre. Pim pam, pim pam. Y lo que nos queda ahora es montar estos, los motorcillos. Vale, con los cables. Vale, necesitamos. Claro. Los conectores. Vale. Entonces, la idea es... si están aquí, calla. Los conectores ya los pusimos, estaba yo pensando. Yo creo que esto ya los puse. Sí, al principio, David, la idea es que hoy se tiene que poder mover. Porque hoy va a pasar una de las dos cosas. O sale humo del controlador de motores y algo explota. O no sale humo y todo funciona bien a la primera. Muy buenas, Benjamín, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo que sobraos de tiempo, David? ¿Cómo que sobraos? Que yo tengo que avisar, si voy o no, a la orden en una semana y media. ¿Qué tal, Benjamín? Bienvenido. O bienvenida. Pues eso, la cosa es que hoy tiene que funcionar esto porque tenemos que hacer muchas pruebas de algoritmos y cosas. Sobraos, dice el otro. Luego aquí me lío a hablar y ¿qué pasa? Que por cierto, hoy va a ser el día spam, ¿eh? Mirad lo que me compra. Mirad lo que tengo. Una fuente de calor que va de puta madre y es muy pequeñita. Estoy muy contento. Es que estoy muy contento. Cuando la he visto, estoy muy contento con la fuente. Con la pistolita de aire caliente. Vale, entonces, tenemos que soldar ahora aquí los motores. Yes, look.
Here I have the chip that I take from the PCB, from the laptop PCB. Vale, entonces ahora lo que tenemos que soldar son los motores de 200 RPM, que son estos. Vale, el sentido nos va a dar un poco igual. But that's not a useful work. Yeah, but maybe if we have to use some self-closing tube, we can use them. Drinking tube. That's the name. Vale, entonces, vamos a ver si conseguimos soldar esto de una manera elegante y eficiente. Vale, entonces. Claro, ¿cómo? O sea, tenemos que poner esto de manera que, a ver, ¿cómo los ponemos? Esto tiene que estar, uno tiene que girar para un lado y el otro para el otro, porque van a estar enfrentados. Así que la polaridad, para que el adelante sea en el mismo sentido, debería ser invertido, ¿no? ¿Lo estoy haciendo bien? A ver, ingenieros del chat, ¿lo estoy diciendo bien? Si nosotros lo ponemos en el mismo sentido, los dos girarán cuando le diga en el mismo sentido. Este girará con las agujas del reloj. ¿Y si este gira? Con las agujas del reloj irán al revés. No, o sea, no viene drama porque si no se cambia el software, ¿vale? Y como el software es mucho mejor, pues no va a haber problema. Pero yo voy a votar que hay que ponerlos a la contra. Así que vamos a probar. Eso no vale. Hombre, que sí vale. Es que aquí lo único que queréis ver es fuego, humo y destrucción, A ver. Este no está entrando tan bien como el otro. Pinticas. Unas pinticas. Vamos, ya me la hostia. Ah, bueno, claro, Fisitrones, si te he preguntado antes, si estabas tú en Alcalá. Y eres vasco. Es verdad. Ahora que he dicho lo de las pinticas. Y yo soy navarrico en realidad. Me he acordado que tú eras de allí, del norte profundo. Hombre, es que el software... Vale, a ver, yo lo voy a conectar al revés. O sea, yo quiero que el rojo ahora sea este. Y si no, pues vamos al software y cambiamos las cosas. Si es que... Vale, y otra cosa importante es... ¿Estos cables llegan? A ver... ¿Estos cables llegarán hasta su posición? Vale, a ver, vamos a poner otra cámara. Vale, esto en teoría, estos cables, vale. Vamos a sacarlos de aquí. Que no me lo quiero cargar. Estos cables son de fabricación casera y... Vale, este tiene que llegar desde aquí. Tiene que subir, buah, de sobra. O sea, porque aunque esto fuera más bajito... Va, llega de sobra, nada, nada. Se come bien el restaurante de la uni. Va, pues esto está de puta madre, vamos a soltar. Vale, esto debería ser sencillo. Vale, o sea, sencillo, muy sencillo. Porque está todo en su sitio, está todo como bien puesto. Hacemos así. Vale, y ahí tenemos el cablecito soldado. Una pregunta hablando de motores. El motor del barquillo está sumergido en el agua. O sea, la pregunta, ¿los bloques se pueden meter en el agua? Sí. Pero con un matiz. Y es que, ¿vale? El nuestro se ha quedado inutilizado, básicamente. Porque cuando salió del agua, no lo limpiamos con 3 en 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? No lo limpiamos con 3 en 1 y ha estado guardado en una caja durante meses. Cuando lo fui a sacar, eso no giraba, vamos, ni con 3 en 1, ni conectándolo al motor de un coche. Se había oxidado todo. Entonces, claro, luego... Sí que es verdad que nos dijeron... Nos dijeron eso, que es que la clave es darle agua... Primero, agua dulce, luego agua destilada y luego echarle 3 en 1 para que quite el agua. Eso es. Pero en ese orden, primero el agua para quitar el salitre y luego el 3 en 1 para quitar el agua de... Para que el 3 en 1, eso, desplazarse al agua. Y nosotros no lo hicimos, porque como somos muy listos, pues no lo hicimos. Pero dentro del agua funcionó bien, ¿eh? O sea, ya os digo, ningún problema.
De hecho, el único problema que tuvimos fue que se sobrecalentó. El controlador de velocidad se sobrecalentó y se paró en un momento. Que además se ve en la gráfica como la temperatura sube, o sea, eso no se ve, pero de repente hace el motor, ¡pum! Se va a cero y vuelve a subir. Para año que viene tenemos muchas cosas que aprender. A ver, el pico tecnológico de apañar cagadas en el hardware fue cuando descubrí que algunos micros tienen un bit para poder invertir. ¿En serio? Hostia, no conocía yo eso. Manuel. Yo no tenía ni idea de eso. Pues mira, eso yo creo que nos pasa a tanta gente que incluso los fabricantes han dicho, vamos a poner y vamos a ponerles un bit para que cuando la líen muchísimo las grandes empresas no tengan que fabricar todo otra vez. Vale, vale. Entonces, ya tenemos los motores listos. Ahora viene el momento de la verdad. Ay, ay, ay. El momento de... me pongo tenso. Vale, vamos a hacer hueco. Porque ahora es cuando, amigos, se viene. Si hay alguna cagada, se va a ver ahora. Voy a guardar ya el soldador. Tampoco lo voy a guardar muy lejos, porque ya sabemos que lo voy a necesitar otra vez. A ver, lo voy a limpiar bien. Joder, ya voy a tener que pedir otra punta BC2, ¿eh? Simplemente TX, TX y RX. Uy, mierda. Se ha caído esta plancha. Ahí. Vale, a ver, también pensamos que el VRAT de AC se podía poner en cualquier pin. Ya, eso fue un momento de bajona muy gordo, Physitronic. Cuando leímos lo de... ah, que podemos sacar el VRAT del SP32. ¿Qué cosas aprende? Y luego es como, ah, no, que es mentira. pero ¿sabes qué? Cuando os lo enseñé, cuando saqué el super multímetro este que era del año de la pera, hice la prueba de sacar el VRAT del SP32 a un pin para medirlo con el super multímetro, para ver cómo de acertado o desacertado estaba el valor de referencia. Porque te ponía, no sé si os acordáis, te ponía el valor de referencia es siempre 1,1 voltios y puede variar entre 0,9 y 1,3 o 1,2, no sé qué. Bueno, me puse yo a mirarlo, estaba el del SP que estaba mirando yo, estaba en 0,98 y se supone que tenía que estar en 1100, que fue como, ay, la hostia. Cualquier parecido con la realidad en una medición ADC es pura coincidencia, ¿eh? O sea, tal cual. Me pareció una locura la diferencia que había. A ver, vamos allá. Chavales, esta es la primera vez que probamos todo el kit completo. Bueno, no, todo no, porque no vamos a tener los sensores. Ahora los enchufamos. Vamos al primero. Lo suyo es que gire algún motor. Es el más básico, el RUN, el SP32 a secas. Ni siquiera es un S2, es el SP32, el primero. El barato. David, o sea, ya estoy muy atento. Porque sé que me la vais a liar. Hostia, pero hay muchos nuevos. La gente va a flipar. No os asustéis con los petardazos, que es que mis chats son unos cabrones todos y no hacen más que dar sustos. El S normal, sí, eso es, ni el S2, el SP32 a secas. Dicen que con el S3 se te calibra mucho y mientras haces... claro, nosotros lo que pasa es que estuvimos haciendo pruebas, o sea, pruebas no. Estuvimos mirándolo un día, que de hecho creo que estaba Luis Llamas por aquí comentándolo. Y al final fue la cosa de, para el precio que tiene, la diferencia de precio es como, o necesitas cosas muy concretas, tipo una DC de la hostia, o no te compensa. Porque... si necesitas una DC de la hostia, casi te sale más barato cogerte el SP32 y una DC externo que para el S3. Nosotros cuando lo miramos era como mucho más caro que el SP32 normal. Y el SP32 normal creo que estaban ahora en 3 euros, 3 euros y medio era. Vamos a mirarlo. SP32. Ay, esto que pasa. Sí, sí. Que me tengo que pagar la estación. El enlace de la estación. No, ya han subido. Lo de los 2 euros, yo creo que hace. Sí, 2 euros es si te lo coges como yo, el modulito suelto. Si te coges este, puede ser que te valgan 2 euros.
has native USB and better wireless connectivity. Exactly, but it's not a big deal. I mean, it's not a breaking like, oh, it's much, much better. It's like, okay, it's better, but it's like SP32 S3. Vamos a ver cuánto cuesta el S3. Este no es el S3. Vale, es que es como más del doble. Es el doble. Y cambio correcto. Que vaya respecto a... Claro, es que, a ver, estos son... mira, con el CH34 son 3 euros. Más uno de envío, bueno, 3. Porque ahora también tiene gastos de envío. Y este, sin gastos de envío, el SP32... Bueno, lo puedes conseguir por 7, entre 7 y 9. No sé en qué se diferencia, supongo que el número de RAM. Que me parece que esto es la flash y la RAM que trae incluido. No sé cuál sería comparable. Pero claro, es como... Es el doble. Es un poco más del doble de precio. Entonces, como te interesa, depende. Es como todo. Si los quieres para jugar y que si se te queme no te duela mucho, mejor estos. Para lo que vas a ganar. Pero ya te digo, no sé, por lo que estuvimos mirando, a mí me parecía un poco... Bueno, si los usas... De todas formas, a ver si... El SP32, el S3... Bueno, en otra página, a ver cuánto cuesta. No se puede buscar junto, igual mejor. I think that S2 is great, also great price. But what are the difference between S2 and S3, for example? I didn't know. I have everything I want with the ESP32. Just the ESP32. Claro, es que esto es lo que yo había visto, que eran como 11 euros. Claro, es que, bueno, 11 más 4 envío, no, esto es una locura. Bueno, pues vale, esta página en OneJadian's Store está bien. El precio está muy bien, pero en el resto es que claro, es que se te va ya casi a 3 veces. Y sin el casi. Que se te va casi a 4. Entonces es como que depende. I like it because it doesn't use a URB, so much lower. Ah, ok. Let me check the S2 module. Module. Nah, pero es difícil encontrar los módulos sueltos, ¿eh? No es tan común. Vaya, aún sigo comparando los SP32 de 1 mini. Claro, por ejemplo, eso pues está guay. Ta, 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 5, 10. Vale, estos son SP30. Estos son los que uso yo, ¿vale? Que aquí son un poco más caros. Yo los compro por 3 eurillos. Y el S2. SP. No. Ah, es que ninguno es el S2. And C6 can do thread and Zigbee. Yeah, if you need those specific parts, it's a very nice deal. But for me, that I usually do like mini robots, I just want Wi-Fi or Wi-Fi. Algo había de que consume menos. Claro, es eso, sí, pero que en mi caso, que yo lo conecto sin FTDI, porque tengo el programador, lo tengo fuera, así que me da un poco igual. Ya te digo, que, o sea, que a mí me parecen módulos guapísimos. Pero que entiendo que haya gente reticente. Vale, yo soy reticente a usarlos, porque creo que es más fácil que la gente se va. Bueno, claro, esto es barato. Ah, porque es el C3, vale. Pero bueno, que yo creo que es más fácil. Lo que hago yo, si entra en uno normal, yo tiro con uno normal, que es más barato y es más asequible para todo el mundo. Pero bueno, oye, que en algún momento los tendremos que probar. Si en algún momento nos cansaremos de esto y diremos, bueno, venga, vamos a probar otra cosa. Bueno, ¿estáis listos? Este es el momento. Vamos a encender el puerto UART. Vale, tenemos aquí el puerto UART. Vamos a ir conectándonos al puerto UART por el MOBA Exter. Vamos allá. Ta, 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 ta. Debería poner música épica para estos momentos. Vamos a ver. Vale, está conectado al puerto UART. Lo voy a poner en grande para que lo veáis, aunque sea ahí. Vale, el texto en principio debería ser muy grande, igual demasiado. Vale, entonces. Chan, 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 chan. Lo pongo. Vale, esta va a ser la entrada de lo que sería la batería, ¿vale? Uy, que no se ve. Espérate, lo subo todo un poco. Vale, entonces tenemos los dos motores. Uf, me cago en la leche, Torcubal. ¡Ay, Torcubal! I was not looking at the chat.
Entonces vamos a poner un motor aquí. Lo vamos a poner aquí sujeto con una pinza de estas. Hostias, que me lo llevo. Vale, vamos a ver qué pasa. Vale, entonces, mirad a mi wiki, qué cabrón. Os estáis compinchando, ¿eh? O sea, ¿a partir de cuántos petardazos os considera banda terrorista? Vale, entonces, ya tengo esto. Ay. Vale, la batería está puesto a 9 voltios, 450, ¿vale? En principio con esto debería arrancar. Si se limita en 450, lo instaparo. Vale. Los motores no han arrancado todavía porque está esperando al botón, ¿vale? Tenemos log. Habemos log. Todo está bien. Vale, está esperando a la pulsación del botón para empezar el combate. Son 5 segundos desde que pulse esto y puede que eche fuego. Vale, ya está en modo parpadea más rápido. Ya se puede mirar un poco mejor. Uy, y se ha reiniciado. Vale, se ha reiniciado. Ay, vamos a subirle un poco la corriente, pero me da un poco de miedo. Se ha reiniciado porque ha detectado que no podía con todo. Uf, F. Puede ser. A ver, es que pueden ser varias cosas. A ver, está en 700 milis. Le estuvo a un amperio. Me parece mucho un amperio para esta mierda de motores. Les falta vitamina D. A ver, no puede ser. ¿Pero cuánto van a pedir estos motores arrancando? A ver, que podría ser, ¿eh? O sea, tampoco me sorprende. ¡Eh! ¡Ueh! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado y no se ha quemado nada! Vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¡Ajá, no! ¿Qué ha pasado? Burnout detector, vale. Ha sido burnout, pero ha funcionado. Vamos a ver. Nos subimos un poco más porque no ha petado en realidad. Es demasiado un amperio para eso, ¿no? Y no. Ha funcionado. A ver, quizá el SP con la radio y los motores pegan un pico. Claro, el problema está en que cuando arrancan los motores, arrancan de golpe, ¿vale? Le podríamos poner un arranque progresivo para que no pegue el pico de corriente desde el inicio. Y un amperio es mucho, pero si es instantáneo, no es tanto. ¿Vale? Porque es como, es lo que necesita el motor para empezar a arrancar. Es como arrancar el coche, que siempre tarda un poquito más. Entonces, si le damos a esto, pi. ¡Ué! Vamos, que funciona. Vamos volando. ¿Qué batería? La batería es esta. Vale, esto en principio son, tiene una capacidad de 260 miliamperios hora, pero tiene una capacidad de salida de corriente pico que son, pues ahora os lo digo porque hay que hacer muchas matemáticas. Son 260 por 70. Esto puede sacar 18 amperios pico. A ver, ¿no se puede hacer algo para que no llegue la energía a los motores en el arranque? ¿Cómo? Para que no llegue energía a los motores en el arranque. Lo que se puede hacer es que vaya poco a poco, eso sí. Sí, se puede hacer un soft start, que se llama. Que es como que el motor, en vez de pasar de 0 a 100, arranque más paulatinamente. Que en principio, a ver, seguramente intentemos ponérselo. Aluja al cine, si yo le tengo. Ok, Torcubal. I don't know how long will be this stream. Probably until we have the robot just set up, just moving and just having some sensors and we leave. Vale, entonces. Bueno, chavales, ha funcionado. Lo siguiente es montar todo. Venga, lo montamos, lo probamos y si todo va bien, en... ¿Cuándo? O sea, si todo va bien, que es que montemos esto y el robot haga cosas, yo calculo que mañana, no sé que esté muy cansado, mañana intentamos programar esto. No marcha. Sí, hombre, si funciona, a poca más cosa vamos a hacer. Que ya es tarde, aunque yo tengo ya muchas ganas. Esto es lo típico de, hoy me quedaría hasta las 3 de la mañana haciendo robot, si funciona. Si no fuera porque mañana curro. Pero
O sea, cuando ya las cosas empiezan a funcionar, que ya solo me queda el software, es como, este es el momento de darlo todo. Venga, va. Vamos a poner los motorcillos. Vamos a quitar los conectores estos. Guau, 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 esto está guapísimo, ¿eh? Tenemos un robot que ha funcionado a la primera. ¿Qué? En otros canales hay una web. Ponen el color rojo. Mira, hemos puesto el color verde. Aquí tenemos un puto robot que funciona. Esto es lo típico que esta noche te quedas ahí. Sí. Hay que ir comprando billetes para Coruña. Sí, de hecho no los tengo yo. Ni hotel ni nada. Sí, esto es lo típico que mañana, a primera hora, o bueno, o esta noche, os llega un mensaje en el Discord de ¿qué tal, chavales? Yo aquí, el robot ya echa rayos por los ojos. Vale, ahí lo tenemos. Va, perfecto. Vale, tenemos uno. Vamos a poner el otro. Vale, y tenemos que pensar qué le vamos a poner aquí para aumentarle el peso. Nos quedan 100 gramos de margen más o menos. Vale, ahora cuando pongamos esto, es como que ya tendremos todo casi, así que podremos hacer la cuenta bien. Pero calculad que nos van a quedar unos 100 gramos de margen que tenemos que llenarlos, ¿vale? O sea, aquí no vale el... No, pues no vamos a llenar, vamos a ser majos, no. Aquí hay que poner todo hasta el máximo. Vale. Esos cables, a ver si se ven. A ver si se ven, mirad. Mirad qué cosa, están a puntito de tocarse, voy a tener que peinar esos cables, ¿eh? Un segundo, que voy a coger la cortapelos. Aquí hay mucho behind the scenes. Es que si no, en realidad, Carlos, yo estoy acojonado todavía de que nos vaya a dar tiempo o no. Porque os recuerdo también que no soy solo yo y tenemos otro robot en marcha. Entonces, en el caso de que mi robot funcione bien, luego me tendré que poner con mi compi a mirar cómo hacemos para el robot, el velocista. Porque el minisumo, bueno, pero el velocista está dando algún que otro problema. Entonces, en algún momento igual me toca ponerme con un velocista. Y de hecho, estoy muy picado. Uy, estoy aquí poniendo mis manotas. Estoy muy picado con el robot de... Lo diré. El del laberinto, ¿eh? O sea, el robot del laberinto... O sea, estoy muy picado con hacerlo. Pero un poco de rabia que creo que si nos ponemos a hacerlo va a ser un año haciendo robot de laberinto solamente. Y es como, tampoco quiero estar aquí dando la turra con el laberinto 50 años. Oye, ¿este por qué no se engancha? Que se le ha quedado a tuerca. Cago en la leche. Ah, ¿no? ¡Oh, no! Bueno, estos tornillos son un poco largos. Porque sobresalen por abajo, pero no pasa nada. Vale, ponemos las ruedas. ¿Sois conscientes de que va a ser la primera vez que vais a ver este robot hecho? En plan, va a ser la primera vez que esté montado 100% y funcionando. O, en teoría, funcionando todo. Estoy hasta un poco nervioso, ¿eh? ¿Y te cabe el laberinto en casa para hacer pruebas? No, pero... Pero podría hacer un laberinto que en vez de ser 5x5, que sea 3x3 para hacer pruebas en plan de diagonales, vueltas y cosas así. Vale, vamos a quitar este. Chan, 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 chan. ¡Ay, mierda! ¡Me falta una cosa! ¿Dónde voy a meter esto? Vale, pues esto lo tengo que hacer mañana antes del streaming. Me tengo que poner un sitio aquí abajo para ponerlo. Sí, también. Ah, es verdad que no estaba. Antes he comentado que me estoy subiendo a la moda de hacer cosas con Godot y estoy aprendiendo Godot en mis tiempos libres. Y estaba pensando en hacer una simulación de robot minisumos o laberinto o sigilíneas o cualquiera de estos. Intentar hacer una simulación en Godot, en plan de meterle ruido a los sensores e intentar programarlo en Godot y ver cómo está funcionando en la simulación
para intentar hacer un juego. Y de hecho estaba pensando en... en ponerlo en plan como pruebas para vosotros. En plan de, venga, este mes tienes que darme un código para el minisumo y pongo competir minisumos con vuestro código, pero en un videojuego. Lo estuve pensando, ¿eh? Sí, claro, justo eso. Para hacer un videojuego, pero con estas cosas. Es que es muy sencillo, Godot. A ver, parece un minisumo con Raspberry Pi con MicroPython. La carcasa será una serpiente y voy a reventar ese minisumo. No hay huevos, Raupulus, te reto. Pero Godot, eso, sí. Entonces eso, la cosa está en hacer como... eso, como un PvP, pero programando, ¿vale? De frikis. Asiento como si supiese lo que es un Godot. Mira, mira, os lo enseño. Y volvemos al robot que ya está casi montado. Vale, Godot es esto. Bueno, o sea, yo me estoy aquí aprendiendo y tal. Claro, en el juego le podéis poner misiles. Cada uno puede gastar puntos del canal en poner a su robot misiles, rayos láser, lanzallamas. En un rascacielos aquí nos... Si pudiera llevarme del curro y tirarme al norte, lo hacía. Vale, o sea, Godot es esto, ¿vale? Es un programita en el que pues tú puedes hacer tu videojuego, ¿vale? De manera muy sencilla. Esto lo hice yo en una tarde, literal. O sea, es que no tardé más. Entonces, pues tú tienes aquí tu 2D. Bueno, tienes el modelo 3D, que este juego es en 2D. Y luego tienes los scripts, que es como un Python. Pues lo mismo. Y aquí tú es donde le programas las cosas. Entonces tú luego le das al play y esto es un videojuego. ¿Que por qué se ve así? Pues no lo sé. Lo hacemos más grande, porque yo no sé hacer videojuegos, ¿vale? Y entonces pues tenemos aquí a nuestro personajito que se puede mover por la mazmorra esta. Y ya está. Entonces, esto te ha hecho para aprender, ¿vale? O sea, tampoco lo critiques mucho. Era para ver cómo se hacían las colisiones y esas cosas, que por aquí no se puede salir. Y eso. Entonces, pues eso, estaría guay poder hacer eso, la simulación, simulo el robot. Es a Rocío que más influencia, sí, tal cual. Y es que la estoy viendo por las mañanas y es como, joder, es muy fácil. O sea, yo la había intentado alguna vez, pero es que de verdad es muy fácil Godot. Entonces fue como, y que mola mucho programar videojuegos, y es más vistoso y tal. Y es eso, imagínate que os digo, venga, me tienes que hacer un script de estos. O sea, una función, la que sea, la que elige la dirección, en función de tres inputs. En plan, los sensores de... para el frente y los sensores de fin de... ya está, ¿no? Y los sensores para el frente. Y de ahí tienes que darme un codiguito aquí de 10 líneas, 20, que elijáis qué hace el robot. Y pongo a competir, en plan de Carlos Beddev contra David Wiki. Y hacemos una clasificación ahí, a ver quién gana. No me digáis que no mola. Y le pongo un random en... que le patine las ruedas y que le, o que yo qué sé, o un random que de vez en cuando algún robot se le pueda soltar un cable, yo qué sé, alguna tontería así, o que podéis usar puntos del canal para joder al otro, yo qué sé, algo así. Además se le da un poco de publicidad y te digo que se acerca gente. A ver, yo creo que puede estar guay. A ver, Micromouse Simulation. Ah, qué guay. Pues mira, está claro, es que para aprender algoritmos, vale, está guay usar como motores de juegos, porque es muy visual y puedes hacer que vayan cambiando los colores y las cosas para que se vea mejor. Pero sí, se podía simular eso, se podía simular la lógica de un sigue líneas, que luego es verdad que del juego a la realidad hay un cacho, ¿vale? Que es donde entramos nosotros, que somos los que sabemos de electrónica y no solo somos programadores de juegos, ¿vale? Con nosotros me refiero a todos vosotros. Y ahí es donde tienes que meter ya teorías de control de un motor. Cuando tú le dices que frena, no frena de golpe, tiene inercia. Hay que frenar un poquito. Claro. Y hay cosas como que hay que pensarlas de antemano. De, vale, ¿cada cuánto voy a medir? Porque esto mide siempre y siempre mide perfecto. Y si le meto ruido. Y si los motores, además, eso, tienen inercia. Tardan en arrancar. No es hacia adelante y ya va a tope. Sino que tardan un rato en empezar a moverse. Cosas de esas. A ver, si ya que es un videojuego, pues yo qué sé. Le ponemos cosas de que se te sobrecalienta el robot si estaba más de tanto tiempo a tope. Alguna mierda así. Ya veremos. Es como un plan que me salió esta semana en la cabeza. Que me parece como muy guay, porque creo que puede ser como... para relajar los streamings. Si hay algún streaming que sea como... venga, vamos a hacer algo más light. Nos ponemos a... en el juego este. En plan que se conecta al chat. Que eso ya estará hecho. Se conecta al chat. O sea, empieza a coger los comandos de lo que tienen que hacer. O los robots. Yo qué sé, ya veremos.
Pues eso, esto es Godot, para que sepáis. Es muy sencillito de usar, muy fácil. Flipping Simulator. Entonces, ay, ay, ay. Vamos aquí. Ay, ay, ay. Vamos a ponerle, le faltan dos tornillos a este robot que van aquí, que son para cerrar. Y mientras tanto, pues voy a tener que poner esto en otro lado, ¿vale? Hoy ya veré dónde lo pongo en la final, en el robot final. Me falta el tornillo. Aquí. Mandamos dos tornillos, los pequeñitos y estos van. Vale, solo le voy a poner uno porque. Opa. Pues total. Buenas, digo yo que más vale tarde que no me llego. Muy buenas, Felipe, ¿qué tal? Todo el chat lleno de. Podemos empezar con armas sencillas, un machete. Claro, claro. Eso es. ¿Qué tal, Felipe? Que vamos a montar el robot por primera vez. Por primera vez en la historia, vamos a montar nuestro robotillo. Vale, a ver. Vamos, primero, lo importante es que lleguen todos los cables, que yo es donde tenía alguna duda. Pero. Vale, este llega. Vale, nota, poner un tope aquí porque si no cuando aprieto se baja. Vale, luego de estos dos. Cosa número dos, etiquetar los cables para saber de dónde viene cada uno. Vale, y este al medio. Vale, y por último tenemos los sensores. Este es el de la derecha. El sensor de pin de. De pin de pista. Y el sensor del otro pin de pista. Ay. Digo, ¿qué pasa que no entra? A ver si me he confundido conectores, pero no. Que no estaba poniendo bien. Vale, a ver. ¿Quién me ha apuntado en la libreta de proyecto? ¿Quién me ha apuntado? Ah, vale, ¿quién me ha apuntado? Nada, de momento creo que nadie. ¡Ah! ¡Uf! Vale, estos cables por aquí, no sé yo si van a entrar, ¿eh? No sé si entran para hacer el juego del giro. ¡No! Pues muy poquito, pero no van a entrar, ¿eh? A ver, que te hace falta. No entra. Bueno, pues nada. Hay que montar la PCB antes de atornillarla. Porque si no, no entran los motores. Vale. Esto por aquí. Vale, lo levantamos un poco. Buah, es que, es que mirad qué elegancia. Los cables ahí puestos todos en su sitio, sin demasiado cable flotando por el aire. Algunos hay, pero no flotan demasiado. Joder, qué gustito, por favor. Buah, mirad qué elegante. Se parece que va repeinado. Mira, se parece que va repeinado. Lleva la raya a un lado. Vale. Entonces. Y hay gente que quería poner los cables por abajo. Hombre, la verdad es que le quedan guays, ¿eh? O sea, queda guay que se vean los cables. Vale, vamos a hacer la primera prueba de encendido. Así, a pelo. ¡Oh! Creo que funciona. Parece que funciona. ¡Ay! ¡Ay! Estoy nervioso. Estoy nervioso, que parece que funciona. ¡Oh! Muy buenas, Marcus Frenix. ¿Qué tal? Bienvenido. ¡Ay, ay, ay! Que tenemos el robot que creo que ya va a funcionar. Ha nacido, está vivo. Está esperando a las órdenes de papá. Para poder empezar a moverse. Os vais a tener que fijar en la cámara esta que tenéis ahí, ¿vale? En la que está en el medio. Porque no lo puedo girar, ¿vale? Vamos a hacer la prueba sencillita. Debería primero buscar, bueno, me voy a conectar con esto, a ver qué valores dan los sensores y esas cosas. No vaya a ser que esto sea un está funcionando, pero no.
Vale, a ver, nos conectamos. Enchufamos esto, vale. Prepara los aplausos. Bueno, los aplausos o el super fail. Vale, está todo conectado. Botonaco. Botonaco. Ahí está. Está arrancando, está arrancando. Se mueve. Para atrás, pero se mueve. ¡Ay! Que toca la. Que siempre toca alguna rueda. Vale, ahí está, mira, mira. Mira cómo se mueve la ruedita. Buah, esto va de puta madre. Mira, mira, aquí están los sensores. Está vivo, sí, sí, sí. Y mira, y los sensores. Ay, voy a tener que arrancar. Muchas gracias, Fusaka. Voy a arrancar el servidor para que no tenga el timeout ese que tiene. Muchas gracias, muchas gracias. Vale, ahí lo tenemos. Y si acerco la mano. Mirad el sensor del centro. Mira, mira, mira. 20. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tenemos robotillo. Mirad, 400. Pongo el dedo. 20. Y el de la izquierda, no es el de la derecha. El de la derecha, 30. Y ahora 300. Buah. O sea. Hacemos unos cracks, chavales. ¿Cómo se mueve? ¡Qué guay! Ya estamos. Que no, Carlos, que no he visto. Había tantos aplausos en la lista que he visto tu petardazo en plan de... Ya llegará. Vale, vamos a ponerle, por hacer la prueba, vamos a ponerle que muestre los datos de los tres sensores, ¿vale? Porcentaje, LU. Ahora hay que decirle que dos días como pan, tal cual. Vamos a poner esto. Es que, ¿sabéis qué es lo bueno? Que es que como tenemos lo de Lota, no necesitamos ni conectarlo al PC. O sea, para el streaming de mañana o del sábado o del domingo, podría dejarlo en el suelo, apuntar una cámara al suelo y verlo cómo gira. Porque no hace falta ni conectarlo al PC ya. Le damos aquí, compila. Y hacemos lo del Commander y ya está. Es que esto es la hostia, es que de verdad... Dejarlo en la calle. Imagínalo, podríamos controlar desde aquí. Si llega el wifi. Vale, a ver que termine de compilar esto. Ah, a ver cuántos sensores tenemos puesto aquí. Numo top sensor. Vale, vamos a ponerle tres sensores ya. No se puede parar esto. No. Vale. Para más info, al aire gasta 160 miliamperios. Vale, ahora está gastando unos 160 miliamperios, que lo podéis ver en la superfuente, que también tiene Carlos, y que recomendamos mucho. vale. Que voy a subir de la cantidad. Imagínate, ya guapísimo. Vale, le decimos update. Y se ha parado ya. Ay, que no lo estáis viendo. Vale, ya se ha parado la rueda y se está programando. A ver, nos ha faltado poner una cámara FPV... Ya, es que pedís mucho, ¿eh? No, la cámara FPV hubiera estado guay al barquito. Pero en el barquito nos pilló el toro con todo. O sea, nos pilló con el carrito del helado. Básicamente. Vale, ¿dónde estaba la consola? Ah, aquí. Vale, está el rating en el OTA. Vale, ahí está. Arranca. Vale, perfecto. Tenemos aquí los tres sensores. Perfecto. Y ya está esperando al botonaco. Vamos a ver ya los tres sensores. Joder, pues es que si funcionan los tres sensores, yo creo que habrá que dejarlos, ¿no? Para dejar algo para mañana. Mira, mira, ahí tenemos los tres sensores, ¿vale? Tenemos el del centro, que sería el primero. Que son, vale, ahí lo tenemos. Campanilla, ¿qué es eso de campanilla? ¡Ah, la campanilla! Está desconectada. Eso que suena la campana esa, empieza a darle un montón de golpes, como una campanilla del hotel, y suena. Pero lo quité porque los vecinos me querían echar de casa. No me esas que están los de la resistencia haciendo canelo, les persiguen con el mini sumo. Oye, el LED hay que considerarlo como arma para cegar. No, ya no. Ya es mucho menos. Pero bueno, vamos a ver. Sensor cero. Y de hecho está cambiando la dirección de los motores. Fijaos, fijaos. Fijaos en este motor. Ahora está yendo así.
Creo. No, ahora está yendo hacia atrás. ¿Vale? Ahora está yendo hacia atrás. Y si le cambio esto... No, el que cambia es el que no veis. Fusaka, casi. Casi. Casi me lo como. Vale, pero está cambiando. Y cada cambio de sentido son unos 600 miliamperios de pico. Eso no mola. Pero bueno, estaría bien también notar la temperatura. A ver si se está calentando lo de abajo o no. Porque el driver de los motores está por abajo. Mañana igual hago una prueba con esto fuera, a ver si se calienta o no. Vale, y si intento frenar el motor... Vale, llega hasta medio amperio tranquilamente. Oye, va, que le he sacado la rueda. ¡Le he sacado la rueda! Hay que pegarlo. Le he sacado la rueda. Se está saliendo la rueda por aquí. En mi imprecisión, ¿o soy alguien con un taquígrafo transcribiendo lo que hablas? No, igual se escuchan los motores, que se escuchan bastante. Puede ser eso. Hay que cortar la mecha de esos petardos, son muy lentos. Ya, Nada, tienes que practicar. Vale, entonces, a ver, los sensores para terminar hoy. Aquí tenemos el sensor, el primero, que es el del centro, de 20, cambia a 40, perfecto. El de la izquierda debería ser el último, ahí está. Tenemos 30 o 300, perfecto. Y el de la derecha, que es el segundo, 30 o 500, vale, 400, sí, me lo creo. ¡Buah! Bueno, entonces voy a pararlo ya, que si no, voy a poner la rueda en su sitio. Bueno, pues chavales, yo creo que de puta madre, porque teniendo esto ya, ya solo nos queda la parte, donde está por supuesto. No, hombre, ahora nos queda, que yo creo que puede ser más interesante, que es la lógica del combate. Claro, estoy muy en el... No, por mí, sumo. tremendo éxito. Sí, la verdad que ha funcionado muy bien todo, tengo tremendo chat, la verdad. Porque todo esto es gracias a vosotros, chavales. Entonces... Pero la lógica ya está también... No, la lógica está muy en bragas. De hecho, muy, muy en bragas. Porque, si os acordáis, de hecho, ahora mismo solo tengo... Aquí están los tres estados. Que es Loop Attack, que solo mira el sensor 0, y el Loop Searching. Ni siquiera tenemos un Evading, ¿vale? Y aparte, todavía no tenemos en cuenta el sensor de tierra, de que se vaya a salir del ring. Entonces, claro, debería ir a comprar en algún momento el ring, o sea, una tabla, una cartulina negra y una cartulina blanca, y cortar el borde o algo. Las ruedas no es mejor rígidas y evitas daños. No, porque las ruedas, si son duras, no agarran. Vale, es como la Fórmula 1. Las ruedas blandas son las que más velocidad y más agarre te dan. Cuanto más duro es, menos se agarra a la superficie. Entonces aquí he cogido la silicona más blanda que había para fabricar las ruedas. ¿Tierra o masa? ¡Ja! Depende. No, es masa, es masa. Yo siempre digo ya masa. Es mentira. Vale, entonces... eso nos quedaría en eso. Hacer el final de dojo, ¿vale? Detectar el final del ring para no salirnos. Y mirar cómo hacemos para apuntar al enemigo. Porque claro, si lo estamos detectando con el sensor de la izquierda, no hay que ir recto. Hay que seguir girando hasta que lo tengamos de frente, ¿no? Por ejemplo. Y cuando me lleguen los nuevos motores, que espero que me lleguen la semana que viene, habrá que probar qué motores nos viene mejor. Si más velocidad o más, yo qué sé, otra cosa, ¿sabes? Entonces, aún queda trabajo, ¿vale? Así que... No sé, igual hasta se puede cancelar el stream de mañana, ¿eh? Que no sé qué prefiero, ¿vale? O sea, esto ya es como... Ya en comentario de voy cerrando. O sea que ya, si queréis sacar cualquier tema... Hoy no tengo prisa para cenar. Está la cosa de, no sé, si empezar a cancelar el del sábado y pasarlo al martes. Porque... Los sábados es como que es más fácil fallarlos. Y de hecho, llevo yo dos fallados. Voy a fallar el que viene de sábado. Y es fácil que falle unos cuantos más. Porque a ver, es sábado. En plan, ya no hace calor, ya se puede salir a la calle. Entonces, nada, faltan 5 minutillos glonianos. ¿Cómo 5 minutillos glonianos? Ah, dices para terminar el robot, ¿no?
Te estás dando la fiesta, claro. Y se me mueven las neuronas. Por eso antes he soldado mal las resistencias. Entonces, eso. Entonces, no sé qué hacer con lo de los sábados. De momento se va a quedar. Bueno, ahora que acabamos sin nuevo topic en el stream, ¿sabéis si puedo usar varios transceptores emitiendo datos de sensores y recibirlos con uno? ¡Buah! Ni idea. Yo te diría que no. La teoría me dice que no, pero si están modulados o algo, pues igual sí. Pero no tengo ni idea. Igual tienes que sincronizarlos para que emitan uno detrás de otro y no se choquen en el aire. Claro, entiendo que los tendrás que sincronizar, porque si no, no sé. Creo que varios NRF que hablen... Sí, pero porque el NRF2401 ese funciona con un protocolo como el Wi-Fi y tiene frequency hopping, que es que va saltando de frecuencias. Pero creo que los de 433 no van, no tienen esas cosas. ¿Qué tener varios microcontroladores emitiendo datos de sensores? A ver, seguro que se puede, porque es como... Yo creo que es algo como que más gente lo ha querido hacer. 3 megahercios mes. Seguro que, o sea, es seguro que se tiene que poder. Porque lo que tú quieres hacer, yo creo que lo ha querido hacer mucha gente. Entonces, ¿did it work correctly? Yes, Dr. Kubal. Look, you are here. Let me show you. Here you have the robot. We can turn it on. Now it's waiting. You can see the wheel here on the other camera. In the middle one. And if we click it, ta ta ta, ahí lo tenemos. Ahí está girando. Y los sensores funcionan bien. And the sensors, Torcubal, you can see here, you can see them here. They are working. The first sensor, the second sensor, and the third one. You see the change. So yeah, it is working. Thank you, thank you. A ver, usaría los CC1101 o algo así. Me suenan Raupulus esos, pero es que nunca los he usado. Entonces no te puedo ayudar directamente. Tendría que mirarlo o algo. Porque no... Así que eso, de momento... el streaming de mañana pende un hilo. Ya si eso haré sábado y domingo. Y el de sábado ya veré. Depende. Así que, pues eso va a ser todo por hoy, chavales. ¿Queréis que os suba esto al kit? Por si acaso. Si alguien le quiere echar un vistazo. Vamos a subirlo. Vamos a practicar JIT entre todos. A ver, paramos el servidor este, que no quiere parar. Vale, pues abrimos una nueva PowerShell. Repeat. Vale, git add, include. Todo lo que hay en include. No, queremos añadir git add todo lo que hay aquí. Status. Vale. Sensor, informer, main y sensor. Vale. Git commit. Working sensors and wheels. First robot build. Vale. Git push. Origin. No sé si es main o master. Creo que esta es la versión antigua, así que igual es master. No, está bien. Vale. A ver, los he usado para 1.1 filtrando origen, ya que emiten muchas estaciones meteorológicas. Y... Ah, bueno, pero si están. pues entonces, a ver, si hay más estaciones cerca y meten la misma frecuencia y no se chocan, entonces igual es que sí que, pues podrás hacerlo tú directamente, ¿eh? Seguramente. Así que yo te diría que seguramente puedas. Si ya los tienes y haces la prueba, avísanos porque a mí me interesa saber. De hecho, yo estoy ahora, me tengo que comprar un TT Go de 433 MHz para hacerme un cazador de sondas de la EMET. Yo escucho un montón de basura y tuve que filtrar lo mío. Vale, ah, pues entonces... Pues entonces sí. Entonces sí que podrás hacerlo porque si no interfiere el resto de la basura con lo tuyo contigo mismo tampoco. Y yo le pondría que si se escuchan entre ellos, que hablen de uno a otro. ¿TT Go es del de Lora? Sí, eso es. Pero hay una versión que es de 433 MHz. Vale, es un poco caro, para mi gusto. Pero tiene una versión que funciona en 433 que te sirve para detectar las ondas de la EMET, ¿vale? Que por si no sabéis, eso es, lo comenté el otro día. Sonde Hub. Vale, que la EMET lanza sondas. Ya me he hecho uno para ti y dije ese. Ah, vale.
Sí, es lo típico. Pues yo me quiero hacer uno, pero que es para cazar sondas, ¿vale? Aquí tienes el mapa de sondas. Entonces, pues vamos. Han lanzado unas, se supone que a las 12 veis, pues aquí veis unas cuantas. Vale, pues la gracia es que si veo que alguna cae cerca de mi zona, o una zona que me guste ir a andar, pues coger y llevarme un cazasondas y ir en la caza de estos. Pero el propio micro, eso es. La cosa está en que tú lo que haces es que estás escuchando a la sonda con el TT Go, ¿vale? Te llevas con una pantallita. Y cuando tú detectas esta sonda lleva un GPS incorporado. Entonces tú puedes coger los datos de la sonda y que te los manden. Claro, eso es toque de cuando caen. Entonces me tengo que fijar un fin de semana, fijarme cuando la lanzan y ir yendo en la dirección que se espera, ir yendo para allá. Y la cosa es eso, tú detectas la señal GPS y cuando está parado ya tú ves dónde está y vas. La página esta se llama SondeHub. A ver qué más cosas tiene. Quiero ponerlo para empezar en el buzón y una cancela de entrada, pero luego le pone más cosas. Claro, yo calculo que sí que podrás lo pulos. Si no, siempre puedes cambiarle el chip. O sea, si le haces una capa de abstracción y que da igual el chip que conecte de transmisión, que le puedas poner otro y que funcione igual y ya está. Ah, ok, I didn't know. Yeah, every sensor that works in 433 MHz is enough for this. ¿Pero tiene incorporadas funciones para eso o cómo va? No, la cosa es que el TTGO, mira, TTGO Beam se llama este. ¿Vale? Básicamente es eso, los modulitos GPS de comunicaciones y tal, y una pantallita. Entonces tú lo que haces es que lo que tiene incorporado esto es que trae todo. Trae todo y por detrás trae para meter una pila de estas. ¿Vale? Entonces tú lo que haces es le metes una pila aquí y te vas al monte. Lo enchufas cuando estás en el monte y te puedes poner a detectar sondas. Entonces cada vez que detecta una, te aparecen sus datos aquí. Y lo normal es que haya una sonda en tu zona, ¿vale? No vas a detectar, si tú estás aquí, no vas a detectar esta, ¿vale? Entonces lo que haces es que cuando tú detectas una sonda, te salga la información aquí. Te salga la información GPS que te manda esa sonda. Y te la puedes quedar, porque esas sondas traen cosas guays. Es que no sé cómo se llama, Meteorologic. No sé cómo se escribe, Meteorologic Sonde. No va a ser así. AMET Sonda. Vale, las sondas son esto. Vale, como veis, hay muchos radioaficionados que se dedican a cazarlas. Vale. De hecho, aquí hay una página. Mira, el Sonda Radio Madrid. Mapa de sondas. A ver. ¿Eso lo venden en AliExpress? Sí. Claro, y de hecho, la que pasé yo el otro día fue esta, que es de Árabe ST. Weather Pro. Vamos a ver. Weather Pro. Weather Probe Balloon. ¿Por qué no me carga ahora? Weather Probe Balloon. No, con dos os, puede ser. Ay. Vale, esto es. Vale, esto es lo que estaba buscando yo. Esto es lo que suele llevar una sonda de estas, ¿vale? Entonces ya os podéis hacer una idea de que tiene cosas muy chulas. Primero, la puedes coger y usar tal cual, ¿vale? Ya parece ser que hay sitios donde se hackean, ¿vale? Es decir, que tú te puedes bajar un firmware y usarla para lo que tú quieras. ¿Que no quieres el firmware? Tienes una antena helicoidal de seguramente 433 MHz. A ver, ¿qué decir? ¿Ese módulo trae incorporado algo para detectar sondas o le programas tú la localización? No, no, no. Que trae... O sea, esto trae un comunicador de 433 MHz. ¿Vale? O sea, no es esta. Esta es de 868. Hay que comprarse la de 433. Entonces tú con eso eres un receptor de 433 MHz, ¿vale? En esa banda. Entonces, detectando en esa banda, estas ondas, ¿vale? Si te fijas, emiten cerca de esa, ¿vale? Estas son 404 y esta es... Esta es 403,5. Entonces tú lo que haces es, supongo, que vienes aquí. Entonces, vale, van a lanzar una sonda. La sonda tiene de viaje, creo que son 4 horas o algo así. Entonces tú te conectas, miras la frecuencia, no lo sé, será algo así. La configuras en tu cacharro. O no sé si tendrá como un sweeper, pero bueno, tú le dices a este cacharro, mírame en estas frecuencias. Y si recibes algo, lo coges y la usas. A ver. Eso es, en principio sí, la de 433. Una de estas sería.
Os dejo ahí el enlace por si lo queréis comprar. O sea, yo cuando la compre os diré, esta es más pequeñita, no sé si vale, ¿vale? Porque hasta lo que le falta es la batería. Esta no sería exactamente. Os dejo, hago la comida. Venga, Fusaka, muchas gracias, que aproveche. No, esta no sería. Sería, a ver, TTGO, TBIM. Vale, sería. O sea, yo, ya que la cojo, yo me compraría. Es que son. Hostia, pero son mucho más caras. Hostias putas. Pero, ¿qué es esto? Si cuenta lo, cuesta lo mismo que la estación. Y si es otra cosa, igual estás haciendo. Ya, pero no creo. O sea, esto no lo sé, pero tú tendrás que leer los datos. Y los datos. En los datos te vendrá lo que es. No todos los datos. O sea, no todos los sensores van a enviar su GPS. Una batería por la sonda. Claro, es que si no son. Pues eso, 433. O sea, 43 euros, perdón. Claro, o sea, a ver, ya os digo que yo todavía no me he metido a mirarlo mucho, ¿vale? Yo sé que hay que cogerse una sonda de 433. Y si otra cosa la robas y ya está. Eso, como dice Carlos. Entonces, claro, es verdad que esto lo bueno es que, a ver, esto supongo que traerá cosas pequeñas. ¿Te imaginas varios por allí dando vueltas en busca? Raupulus, pues cállate que me enteré en la Iberradio. Vale, me han comentado que hay piques entre radioaficionados para cazar esto. En plan, que hay algunos que tienen sus ondas, o sea, como sus estaciones base, buscando sondas, y que cuando reciben una, apagan el compartir la posición de la sonda para que nadie más lo sepa, y se van ellos a buscarla, para que nadie se la quite. Flipas. O sea, yo estoy flipando. Pero bueno, esta, vale, la cosa que tiene el sensor de el TTGO, el esto, el sensor para transmitir y recibir, ¿vale? Y nada más. Y es verdad que te compras esto, si luego la quieres utilizar, esto tiene el módulo GPS y lo de la batería, para poder cargar la batería. A ver, yo qué sé. Depende de lo que quieras. O sea, yo creo que si me compro, me compraré esta, que tiene todo. Eso, lo bonito es hacerlo. Claro, o sea, a ver. No es difícil. ¿El qué no es difícil? ¿Le puedes cambiar la antena a otra mejor? Sí, claro. De hecho, ahora va el que ha escrito este post. Lo que hace es, tiene una TTGO, ¿vale? Y, bueno, este tiene un portapack, vale, pero este ya es muy friki. Pero fíjate la antena que se ha fabricado. Se fabrica una Yagi para poder detectarla mejor. Pero un maker comprando cosas que puede hacer no tiene sentido. Ya, eso sí, pero es verdad que la tienes, te la compras y te vas a buscar las sondas. Que al final para mí es lo que quiero. O sea, yo esto lo quiero como una herramienta para ir a cazar sondas. De, a ver dónde está la sonda. Mira, y estas son, por ejemplo, sondas que han localizado. Que, fijaos que yo vivo aquí, en Alcalá de Henares. ¿Sabes? Entonces, yo tengo, es que esta sonda, es que no me jodas. Si es que a esta sonda llego en 20 minutos en coche. Se trata de explicar a la montaña, eso es. Claro, que luego lo puedes hacer mejor, seguro. Pero en mi caso sería como una utilidad. Las ondas, nuevos programas de Linux. Pues eso. Esta es una de las cosas que tengo en mente, ¿vale? Porque si consiguiéramos una de estas y la intentamos hackear en directo con el JTAG que tendré en ese momento, me parece la hostia. Que me parece la hostia. Al final acabas cazando un cohete especial. Muy buenos predictors. Ya ves. Entonces eso os contaré. Real Life Street cazando sondas. No, porque desde la montaña. Pero fíjate, que la gente va a saco, por las sondas. Pero es que flipaos que cada uno de estos es una foto con una sonda que la han cazado en algún sitio. O sea, te quiero decir que no son pocos, ¿sabes? Y es que son unos cuantos cazando sondas. Por eso os digo que eso está guay. O sea, a mí me parece que es un planazo. Se lanzan dos al día. ¿Dos al día son? No sé cuándo son. O sea, claro, a mí lo que me. Yo lo que digo es que no sé por qué pelean por ellas. Y es como, si todos los días hay una. Ya, si no soy, ya la cogeré mañana. Al día. Pero qué decir, es que. No sé. Los radioaficionados hemos pasado de hacer la caza del zorro a la caza de la sonda. Ay, pues eso. Entonces, eso os contaré. Y. A las 12. Ah, vale. Ah, pues mira, esta noche, si estoy despierto a las 12, que supongo que sí, echaré un vistazo al mapa, a ver si se puede ver con tiempo
Porque lo que sí que se puede hacer es hacer una predicción de dónde va a caer. O sea, tú puedes hacer predicciones y esas son gratis en internet. Tú dices, voy a lanzar de aquí un globo y te dice más o menos por dónde va a ir, porque las capas de la atmósfera ya están medidas. Para eso lanzan los globos, para medir los vientos. A ver si pasa por el lado. Pues calla, que esta semana pasada, como teníamos la turbulencia hasta aquí encima, las sondas, había una sonda del Algarve, del sur de Portugal, que estaba llegando a Madrid, que era como que había subido y como había tanta corriente, la había llevado media España. Y luego había otra sonda, no sé de dónde era, que estaba llegando a Francia, pero que es que era, no sé si era de Soria o de más para abajo. Así que, pues eso, me parece muy guay. Lang schedule every day at 0 UTC. Gracias, David. Ay, la pena es que nunca en esos horarios nunca estamos en directo, pero bueno. Lo vamos comentando por el Discord. Yo mañana estaré atento a las 12. Dejo de atender al trabajo 5 minutos para ver qué sale. Muchas gracias por el follow. N Cruz P, bienvenido, bienvenida. Vale, UTC. UTC, esa es la hora. UTC time. ¿Qué hora es ahora en UTC? Vale, son 2 horas menos. No, sí, 2 horas menos. A las 22. UTC es... No. UTC tu GMT. Vamos a ver. UTC tu GMT. Bueno, pues es más 2. Ah, no. Es verdad, sí. GMT es UTC. Y sería... Claro, o sea... Sería a las 2 de la mañana. Eso es. A las 2 de la mañana y a las 2 del mediodía. Universales más 1. Claro, pero ahora igual, como estamos con horario de verano o cosas de esas, nosotros estamos en más 2 ahora. Entonces, claro, es que depende cuando mires, Felipe. Porque claro, como nosotros tenemos más 1 y más 2, depende de la época del año. Entonces, eso. Claro. Pero básicamente es a las 12 UTC. Si ponéis en Google UTC Time y nada más, os pone la hora que es en horario UTC. Hacéis las cuentas. Yo creo que si hemos sabido hacer un robot mini sumo, yo creo que somos capaces de calcular cuánto falta. Te coges hora UTC, UTC Time, miras la hora y te faltan 3 horas. ¿Qué hora es? Sumas 3. Ya está. Así que nada, yo creo que lo vamos a ir dejando ya. Vale, voy a hacer el típico chequeo de otros streamers. A ver qué otros streamers están por aquí. Nada, Unity, AstroWeb, Gisbanos, está Serezade también, que la sigo, pero es que no son makers, son científicos, que eso están por encima de nosotros, está feo, ¿no? Sí, no, a mí me gusta mucho la ciencia. Venga, le hacemos a Serezade. Lo que pasa es que no sé si somos poquitos para hacer la Serezade. Venga, aguantad todos, porfi, que si no me va a dar mucha vergüenza llegar a Serezade, que son como 200 personas. Y nosotros vamos a ir 28. Me da un poco de vergüenza esto, en realidad, Viva la clon, thank you, Torcobal. Serezade MR. A ver, ¿es esta? Bueno, no se va a poder saludar, pero bueno, vamos para allá. Thank you, Torcobal. Now we are going to learn about science. Venga, nos vemos eso, el mañana o el sábado. Estad atentos al Discord y a las redes. Y nada, vámonos con Serezade y con la ciencia de la buena. Hasta luego. Vamos, tututum. Ah, venga, hasta luego. ¿Nos creemos que hemos encontrado evidencias de vida en un exoplaneta? ¡Labglón! Muchísimas gracias. Un besazo muy, muy fuerte, muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por esa raid. Estamos viendo una noticia, por si no...